Como miembro de PTA siempre hablamos sobre la efectividad del grupo y el impacto de los niños. Apreciamos que escuchar y trabajar juntos. Y para todos los miembros del PTA, se ven al sitio de internet para matricularse, inscribirse para el webinar de Capital Day, enero 9. Gracias por dejarme hablar. Gracias. Nuestro siguiente orador es Cameron Bourne. Hola, quisiera hablar sobre un problema que es la transparencia del gobierno. En 6 de octubre, en la reunión de la Junta, el doctor Anderson habló sobre una resolución controversial. El contenido de esa resolución no es relevante acá, pero es relevante de que ella también anunció a la Junta colectivamente, trabajó una resolución más de un mes, desde que todos han hablado, de hablar, era finalmente introducir esta resolución. No estuvo bien porque el público no tuvo la oportunidad de comentar. Virginia tiene una reunión abierta por esa razón, para decir la Asamblea General y la gente del Commonwealth, de las personas que estén conductivas del gobierno, que no estén entiendo la atmósfera de secreto, ya que es el beneficiario de cualquier acción tomada en cualquier gobierno, nivel de gobierno. En provisión de esto, liberalmente de ser apoyado el gobierno, las actividades, la oportunidad de la existencia del gobierno y no que están presentándose secretamente a través del internet. Esperemos que las juntas abiertas que determinen los resultados y hablar sobre, pero aprobadas por los abogados no están de acuerdo. Y la deliberación de las personas que pagan sus impuestos. Por favor, dejen de hacer eso. Gracias. Gracias. Nuestro siguiente orador es Dave Hatcher. Comentarios del habla reciente de un presidente universitario. Problema de la educación americana reflejada de lo comparado con el número de alumnos, maestros y sistema escolar desde el año 2000. Este personal ha crecido 87% y solo 8% de los maestros. Los cambios grandes es cómo gobernamos a nosotros y la educación es fundamental y ha cambiado todo lo demás. Describiendo ese cambio, dando una respuesta diferente. La pregunta es, ¿quién son los niños americanos? ¿Cuál es la educación de los niños americanos? Y que solamente ha comenzado en apoyo a nuestras familias. El éxito político del gobernador Youngkin y de Elizabeth Schultz también ha dominado ahorita. Pero ahorita tenemos niños que están en contra de su país y en nuestros, por la revisión de la historia en la cual hay justicia irremediable, escuelas, estatuas, y están volviendo a ser nombradas alrededor de nosotros. Desde 1984, seguro marxismo. Las escoges de los padres, ¿quién escoge, quién cría a los padres? ¿Quién cría a los niños, los padres o la escuela? Tenemos que revolucionar nuestra sociedad. Esa guerra política es deshonesta, criticando a la educación pública y al sistema que trabaja de manera opuesta y con las burocracias. La unión de los maestros claramente dependen de los maestros y los niños. Estas uniones dependen del sistema escolar, sistemas que han crecido. Gracias. Nuestro siguiente orador es Holly Hazard. Gracias, presidenta. Debería de haber jugado la lotería. Yo presento la
educación pública. Quiero tomar un momento, el final del año, el progreso increíble que las escuelas públicas han hecho este año. Primero, la junta del doctor Reed, y de nuevo, la transformación cultural al escuchar y reunirse con los padres de cada una de las 29 secundarias y un plan estratégico de atención de las estadísticas de las drogas, sobredosis de los adolescentes y la necesidad del apoyo de las familias militares. Y segundo, nuestras escuelas han sido reconocidas. Justice High School ha sido reconocido en la Asociación de Educadores Neuroamericanos y también por la Purple Star y también como los SOLs, SATs, SETs, Fairfax County Public Schools están desempeñando más allá de los de nacional. También tenemos programas en unos intereses de autocoalición, programas de ciencias, veterinaria, ciencias, tecnología, HVAC y por supuesto banda, baile y coro e incluso nuestra propia panadería. Esta junta es uno de los más dificultades en los periodos de educación. Sin un mapa, la junta está en contra de la ignorancia y del malentendimiento de LGBT community, comunidad, los niños y respeto sobre nuestras jóvenes vulnerables. Me gustaría desearle unas felices fiestas a todos en el año 2023. Siguiente, Stephanie Latquist Aurora. Buenas noches. Su comité de apoyo ha propuesto cambios ilógicos. Están en desacuerdo con el comité que eligieron eso. No quieren a los 4 años que aprendan sobre misiones nocturnas o lo que lo están durmiendo en los ciclos de los chicos. Tampoco los quinto grados de hablar sobre el sexo. No pensemos en intercurso. No queremos que la descripción y la objetiva de intercambiar los niños o niños o de asignados hombre a hombre. Las últimas juntas directivas y en las encuestas tienen que ser transparentes con dónde tienen que votar con ese punto muy sensible. Yo mandé 2 correos cuando podían. Vaya a anotar, Miss Cohen, gracias por haber respondido, Miss Cohen. Espero que su respuesta sea más informativa. Simplemente me dijo que el voto no había sido coordinado aún. ¿Pero por qué no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se está esperando? ¿Cuándo van a votar? ¿Cuándo nos van a decir? Y me gustaría, mandé también un correo electrónico a Miss Kishkamara, Miss Heiser y Miss Cohen, a una organización que estaba en el sitio de internet, el principio de diseño. En ellas acusamos a varios padres, incluyendo mí, incluyendo que estar en ti LGBTQ. Le estoy diciendo ahora que esto realmente no es el caso. No deberían endosar personas que están en organizaciones que tratan de poner a otros de vocalizar sus puntos, como objeciones en baños coeds. Por favor, cambien eso todo de sean correctos y sean más transparentes y continúen a apoyar el bullying de los padres de quienes están en desacuerdo sobre esto. Haciendo el correcto y expulsen a mi hijo, existencia política y sus pensiones. Gracias. Nuestro siguiente orador es Shelley Arnoldi. De nuevo, mi nombre es Shelley Arnoldi. Soy la mamá de 4 niños de secundaria. 124 páginas de los derechos y responsabilidades de los alumnos. Cualquier expresión intente de humillar o de odio. Asimismo, el documento provee de acción disciplinaria de tomar cuando hay discursos de odio. Miss Mayer
dijo de que no, ninguna no es aceptable y que estén de acuerdo con la constitución con la constitución. Oración de odios no deben ser comunicadas, no pueden hacer las derechos y responsabilidades de hacer la ley o romper la ley, y no pueden restringir el habla de los padres para que pudiera cuidar a lo que hacemos más precioso para nosotros, que son nuestros niños. La fundación de Kellogg descubrió cómo hacer una agenda radical para audiencias moderadas, para subir y bajar el volumen de las frases y palabras. El estudio demuestra que repetir la palabra equidad, muchos de la persona puede definir, pero suena como suficientemente trabajo. Las escuelas públicas usan equidad en todos, estrategia, presupuesto, planificación, programa. Muchos de ellos no saben ni siquiera qué es lo que están haciendo y declarar la agenda. En 2004, hubo una participación en las elecciones, 2014, una elección. Dice debe haberse hecho en la Biblioteca Nacional de Medicina. Los resultados declararon una predicción significativa en baja depresión, baja salud mental en jóvenes adultos. FSPS no funda cualquier programa atlético de las secundarias o fracción de ellos. Por favor, comiencen a gastar dinero en deportes, después de actividades y consejería. Nuestro siguiente orador es George Becerra. Nuestro siguiente orador es Zoe Anagnos. Nuestro siguiente orador es Karen Ramsey. Quiero de hablar sobre él, ambiental por darme la oportunidad de hablar con ustedes esta noche. Yo trabajé en el condado como maestro de educación especial 16 años y como instructor por 4. La falta de maestros de educación especial comenzó antes de la pandemia. Los maestros de educación especial tenían que ser expertos en instrucción especializada y conocimientos, procedimientos. Ellos pueden encontrar en cualquier IEP, porque los maestros no son abogados. Los maestros de educación especial pierden planificación para preparar y hacer los IEPs, la elegibilidad de las reuniones y muchos procedimientos, aparte de planificar por la instrucción. La pandemia solo aumentó el trabajo por planes temporales de trabajo, actualizar el IEP, horas y horas de cara a cara y progreso para que los alumnos tengan horas de recuperación. Ahora los maestros o asistentes de instrucción están siendo sustitutos para educación general. La falta de maestros ha aumentado grandemente desde el año 2021 y continúa de hoy. Comencé el año con 18 alumnos y 2 diferentes grados en 6 clases. Mi escuela no fue asignada de la Oficina Central para apoyar. Mi escuela aún no le faltan 2 maestros de educación especial. Un residente de maestro fue contratado en octubre. Sin embargo, yo aún soy responsable de todos los procedimientos, requisitos de procedimientos. Miembros de la Junta, por favor, pido ayuda. Cualquier acción de los derechos civiles no pueden ser solamente para maestros de educación especial. Los oficiales de la personal central deben ayudar todos los miembros de las escuelas para revisar los IEPs y corregir cualquier error que se haya cometido durante la pandemia. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Nuestro siguiente orador es Erin St. Germain. Estoy acá para hablar sobre los cambios propuestos sobre el currículum de educación, en particular asignado a hombres o mujeres, si no solamente son no correctos y confusos. Yo pienso, ¿cómo las escuelas públicas recomiendan tales lenguaje errático, expertos y fuentes para justificar esto? Lo que yo digo no está en un artículo de recomendación de un psicólogo de desarrollo, educadores, sino de opiniones de organizaciones radicales. Y eso es lo que yo encontré. La primera organización de FCPS está abogando por ustedes. Esa organización tiene sus propios estándares de educación, de sexo. El futuro de la educación sexual, lo que es el placer de tener la revisión,
Están hablando del grado del 8 y 9 años que tienen que aprender sobre sentimientos, masturbación, el rol de bloqueadores termales jóvenes para identificar los transgénero comenzando en el grado. En la segunda organización de FCPS, de los niños, llamado Sex Ed, se escribe en la Organización Nacional que promueve estrés sobre sexo y educación para jóvenes, y creo que ellos necesitan no tener esas respuestas. El sitio de internet, el artículo que dice intersexo, recomiendo lubricante para análisis. Ellos dan que mirar educación, llamar psicos. El 2022 tuvieron un webinar llamado P-Word, el porno, literacia de educación sexual de los modernos moderadores. Tenemos que estar el fantástica para no parar a los niños que paren de ver pornografía. Gracias. Buenas tardes, Junta Escolar. Fue muy interesante lo que dijo. Considerando que no están usando sus mejores estándares. Eso es un ejemplo. Estoy pensando otros ejemplos como lo que tienen en la biblioteca y la pornografía y la prostitución, temas como estos. Pero otra cosa estamos pensando. Estoy pensando sobre el trabajo que han estado haciendo en los últimos 2 años, cuando ustedes han estado durante, he hablado sobre las puntuaciones de los SATs. Están bajando por 27 puntos, mientras el resto de de Virginia está subiendo por 14 puntos. Muchos de los padres piensan que ustedes no están de verdad haciendo, están dando una calidad de educación dentro de del condado de Fairfax, y creo que, bueno, eso es lo que vamos a ver próximamente, porque vamos a tener grupos de padres y, perdón, señor Jackson, tengo que pararlo. Sección C del Governance. Esto es un foro público y ya terminó. Terminó. Esto es un foro público, el señor Foster. En la página 59 del manual dice que los miembros pueden venir para hablar sobre ciertos temas relacionados con la escuela, y también sobre si de qué se trata esto. El señor Jackson, que si esto relaciona sobre. No. Por favor, mantenga sus comentarios a las deliberaciones de la Junta Escolar. ¿Y por qué me paró? ¿Porque fue una violación? Sí, señor. Fue una violación. Por favor, los tópicos tienen que ser solo deliberaciones de la Junta Escolar, como dice el manual. Muy interesante. Bueno, también he notado que ustedes han tenido una baja en asistencia de estudiantes, pero han tenido un incremento de fondos. ¿Y a dónde van esos fondos? También tuvieron un incremento de trafficking de drogas a través del CPS, con 7.700. Ustedes, si los padres saben y se enteran de eso, van a estar completamente. Oh, por favor. Deberíamos de tener las cámaras en la página de en la cara de los padres para que se puedan involucrar con con la comunidad. Pero Harry Jackson, muchas gracias. Y ese fue el último participante. 4.52, actualización del plan estratégico, y la doctora Reed va a hablar.
Buenas noches. Es muy a placer esta noche de darle una actualización en el plan estratégico. Vamos a ir a la otra diapositiva. Ayer también tuvimos una sesión con nuestros consultores y aprecio la planificación que hizo el equipo antes del retiro que vamos para que ustedes tengan aquí esto. La Junta está trabajando muy cuidadosamente para el contenido del retiro. Ok, gracias, Laura. Y queremos dejarles saber que tuvimos 100.000 respuestas de nuestros estudiantes, que es muy alto. Y quiero también dar las gracias a nuestro personal que apoyó este trabajo y todos los estudiantes que apoyó y que tomó el tiempo para contestar. Hubieron 45.670 respuestas en grados 3 a 6 y 538 en grados 7 a 12. Y también estamos muy entusiasmados para compartir estos resultados y van a estar disponibles en 2023, que está casi, estamos ahí ya casi. Es difícil decir eso, que estamos casi en el 2023, pero estamos muy entusiasmados de ver a la data, la información. Quiero también compartir los grupos de Focus, liderado por los principales, y tuvieron también personal y teníamos muchas cosas. Apreciamos todo el trabajo que todos ellos han hecho, sobre todo a los detalles. Tuvimos 4.500, más de 4.500 respuestas y aprendimos muchísimas cosas interesantes de los estudiantes y estamos muy entusiasmados y van a estar incluidos en el reporte que la Junta va a tener una oportunidad de revisar la data a pesar. En nuestro equipo y todos tendrán la oportunidad de revisar la actividad. La reunión de hoy, hemos tenido 7 reuniones y estamos revisando el candidato todos los lunes con Kenneth Jones, así que estamos ocupándonos de eso. Si ustedes quieren, quiero darle las gracias al equipo. Y también a Alicia Martínez, el Project Manager, la doctora Naris King, señora Keller, Francis Saiches, señora Spikes, todos somos co-champions de los equipos y también es co-champion del equipo de planeamiento. Megan Roman, también soy co-champion de Lisa Hall. Douglas Tyson, también co-champion de uno de los equipos, y también con Menko Code y con René también Jackson. Entonces, es un grupo muy amplio y tenemos un equipo de liderazgo muy amplio, muy bueno, y le damos las gracias por todo lo que han hecho. Y también le damos las gracias por la señora Swiffy Joruda por su trabajo en la data y estoy muy orgullosa. Aquí están los foros de la comunidad para que una actualización, para que esté segura de que todos sepan que tenemos muchas oportunidades en el futuro para que las comunidades se unen a nosotras y que puedan participar en las visitas y también otras oportunidades para que la comunidad nos dé sus opiniones. Añadimos a 13 reuniones que tomar el lugar en marzo. Por favor, manténganse conectados. Y quiero dar las gracias a Ellen Lloyd en la Oficina de Comunicación y Relaciones, que están trabajando muy duro para continuar con nuestro proyecto de plan estratégico. Y vamos a tener toda la información en un lugar y vamos a ponerlo todo en el sitio web y continúe a venir a las juntas escolares y a estas reuniones que tenemos. Y gracias por la oportunidad de darle esta actualización. Que si tienen preguntas, puedo contestar. Gracias, doctora Reed. Y muchas gracias a su equipo por todo el trabajo y el esfuerzo que han puesto en esto. Yo, si alguien tiene preguntas, es Meredith Stolen. Gracias, doctora Reed. Estamos muy entusiasmados y vamos a continuar con el proceso. ¿Usted nos puede explicar un poco sobre las expectaciones que ustedes tienen para las comunidades? ¿Cómo cada uno es diferente? ¿Cuál es la asistencia a estas reuniones? ¿Qué fue la información que nos puede dar y la experiencia que nos puede dar? Gracias, señor Mayor. Es una buena pregunta. Tenemos, como ustedes saben,
He estado envuelto en muchas reuniones, como 28 más recientemente, pero estas son reuniones de comunidades que son enfoques. Son los miembros de la comunidad quieren ser tomar parte en este sistema. Esto es una buena oportunidad para que ellos lo hagan, que participen en una virtualmente o en persona, como ellos quieran, para que ellos tengan una voz en el proceso. Yo sé que los facilitadores tuvieron conversaciones y van a estar presentando información. No va a ser tan profundamente como el trabajo del comité, pero sí va a ser van a ver superficialmente la información de los enfoques que hemos estado haciendo en el plan estratégico. Gracias, Ms. Tobin. Gracias. No tengo una pregunta per se, pero tengo un comentario. Hemos estado en presentaciones el otro día y esta noche también, y quiero en el pasado, en mes pasado, más de miles de estudiantes han estado dando su opinión y han tomado y han sido partícipes en esos enfoques. Y cientos de miembros de la comunidad de FCPS, de líderes instruccionales, 70% de las escuelas, y estamos muy entusiasmados. Y entonces también las familias. Y esto, los consultores tienen un trabajo enorme delante de ellos en 5 semanas para recopilar toda esa información, toda la información de todas las reuniones, y después venir y al final de enero o febrero para que nosotras podamos empezar a tener las próximas reuniones. Y estoy muy entusiasmada, y estoy muy entusiasmada porque yo participo como miembro de la junta, y además de mi experiencia como maestra. Y quiero darle las gracias al doctor Presidio y a la señora Roman por estar involucrados en eso. Y ya se han pasado más de 60 horas en eso, y queremos seguir ese trabajo. Así que muchísimas gracias a usted, doctora Reed, y a todo el equipo por llevarnos en este proceso. Gracias, Ms. Tolan, y también a los miembros de la Junta por su participación. Y le doy las gracias, señora Corbett Sanders. Yo voy a hacer el eco de lo que mis colegas han dicho sobre toda la información que han recopilado. Y yo estoy ansiosa de ver en enero toda la recopilación que van a hacer. Y quiero asegurar al público de a la naturaleza transparente de lo que está pasando. Y su manera de responder, porque usted escucha cuando usted escuchó sobre una diferencia de la naturaleza distribuidora, y usted respondió con: ok, vamos a tener un lugar centralizado para que todo el mundo tenga acceso a la información, y vamos a asegurarle a todo el mundo que todo el mundo tenga acceso a los documentos, pero también a las conversaciones. Entonces, si usted podría calificar, si hay un número significativo de miembros de la comunidad envueltos en cada uno de nuestros equipos de planificación. ¿Usted tiene el número total? Bueno, yo sé que tenemos más como 140 miembros de instructores en el equipo, y tenemos en otro equipo como 40. Y en otro equipo tenemos, así que hay cientos de voces. Acuérdense que vamos a estar mandando encuestas a las familias y al personal después del primero del año. Así que literalmente van a haber más de 10.000 respuestas. Entonces tenemos 100.000 estudiantes, tenemos cientos de personas participando en cada uno de estos equipos, y tenemos esas también oportunidades en persona o virtual de participar. Ahí es mi entendimiento de que, señora presidenta, que ya tenemos la fecha de un retiro en febrero, para que todos nuestros retiros son públicos también y transparentes al público si quieren venir.
Entonces, yo aprecio mucho su trabajo respondiendo a las preguntas y también su manera de continuar el proceso de mejorar todo el proceso. Estamos muy entusiasmados en ver la información, la data final de los equipos. Gracias. Gracias. Señor Todd, si quiere, le doy un turno. Gracias por toda la información. Que si los miembros de la Junta van a estar ahí enfrente con las conversaciones. Va a haber para los miembros de la comunidad, pero también a los instructores y maestros. Gracias, señora Togby. Yo creo que va a ser las conversaciones de la comunidad son más estructuradas. Estaba ahí para escuchar sobre los miembros de la comunidad, pero las conversaciones en el plan estratégico son un poco más estructuradas y queremos recopilar información, entonces por eso tiene que ser un poco más de estructurado de la comunidad. Pero uno de los beneficios de las conversaciones de la comunidad y de este proceso no es tanto la interacción didáctica de la comunidad y del personal y de los estudiantes, pero la estabilidad es una oportunidad de la comunidad se escuche una a los otros. Es muy importante para el desarrollo y que experimente conocerse uno a los otros. Entonces, yo creo que eso es una oportunidad muy poderosa, que estemos en un espacio juntos y es mi entendimiento de que los miembros de la Junta Escolar van a estar asistiendo. Y entonces también yo creo que sería interesante si podríamos tratar contactar a organizaciones de liderazgo para estos foros de la comunidad, porque yo sé que usted nos manda los correos electrónicos también sobre el plan estratégico, pero si pudiéramos también anunciar eso en la comunidad sería muy bueno. Y yo creo que eso es una buenísima idea y la señora Friotto lo capturó. Gracias, gracias. Okay, voy a decir gracias también a los consultores por el trabajo tan fuerte que han hecho y estamos mirando al plan estratégico y hemos también, porque esto es una oportunidad de volver a involucrarnos con la comunidad y crear vamos a mirar el horario después de la reunión. Es fantástico de volverla a ir, de verla ver en el año escolar. Y yo sé que de afuera, yo sé que por dentro su equipo ha estado trabajando muy duro estoy muy entusiasmada de ser parte del proceso y parte del equipo que trabaja con usted y con la comunidad. Y para poder escuchar sus ideas y las ideas del personal y que nos guíen por las mejores prácticas y que la Junta se una y con todos, con la comunidad, porque es todo lo que queremos ver y para que sea por el beneficio de nuestros niños, de los estudiantes. Gracias por todo. Y con eso también voy a hablar con la doctora Reed para asuntos Gracias, académicos. Presidenta. Quiero decir que muchas de las manos hacen trabajos juntos, así que es el equipo que ayudó con el plan estratégico. No puede estar tan orgulloso y quiero decir que dijimos que lo íbamos a hacer y tener 100.000 más respuestas, yo creo. Ha sido muy impresionante y eso va a ser estadísticamente significativo. Así que yo estoy presentando esta noche para los crecimientos académicos puntos sobre nuestro fondo ESSER para cómo apoyar a la pérdida de aprendizaje. Entiendo el doctor Presidio y Domingo por poner juntos y Marco Filter,
esta data. Vamos al siguiente diapositiva. Quiero asegurarme de que entendemos que no hay nadie en esta sala o de la división o este país que no deben decir que la pandemia creó dificultades académicas para nosotros. Nuestros alumnos no, en general, estuvieron desempeñando bien y absolutamente estamos de acuerdo con eso. Quisiera decir, sin embargo, que mientras trabajamos en mejorar el progreso académico de nuestras escuelas públicas, alumnos de las escuelas públicas, debemos usar nuestros dólares ESSER para apoyar primordialmente el trabajo de lectura y matemáticas. Y el gráfico que tengo acá muestra de que la velocidad que nuestro recuperamiento académico está más allá que en general. El desempeño académico en general es casi a niveles prepandémicos después de un año. Y esto sé que va a ser un viaje, un camino multi de varios años, pero has hecho progreso significativo. Y de nuevo, esto es de los trabajadores duros de los educadores, cada rol de nuestras escuelas, asistente de instrucción, personas de nutrición, que estamos asegurando de que la comida y nutrición, el custodio, apoyando nuestra mantener limpieza de los edificios, que apoyar conductores que nos ayuden. Esto realmente es un esfuerzo de muchas personas, pero está pagando beneficios sobre el punto de prepandemia. Y si continúa en esta velocidad, vamos a estar donde teníamos que estar dentro de el estimado de nuestros dólares. Siguiente dispositiva, gracias. Estos son números de estrategias que tenemos empleado y creo que esto es básicamente muy claro, notable. Es un programa del verano, el del 2021. Ambiciosamente, Fairfax sirvió 34 alumnos, que fue tremendo, ganancias de matrículas, para proveer apoyos para alumnos que vengan antes de el otoño del 2021. El año pasado, o el verano pasado, 32,000 también fueron servidos. Y yo creo que cuando yo llegué a la división, tuve la oportunidad de hacer un tour de unos sitios del verano y fue sin un trabajo significativo. Al lado izquierdo quiero compartir de que aproximadamente a 102.8 han sido alocados directamente para apoyos académicos y de bienestar. Estas son algunas de las estrategias que han sido usadas con respecto a el fondo de ESSER. Pago a orar, siendo significativo. Esta semana tendré la oportunidad de reunirme con Noel Caminclo y Amy Hunter. Y tuvimos alrededor de una hora de las más discusiones de matemáticas que he tenido desde hace tiempo y realmente un plan ambicioso para no solo recuperación en matemáticas, sino también renovar el entusiasmo de que estamos haciendo en la división con matemáticas. Estoy a la espera de comentarles a ustedes indicadores y movimientos a el álgebra de octavo grado para todos nuestros alumnos, pero no para todos nuestros alumnos. Así que estoy entusiasmada con el trabajo y el fondo nos ayuda a poner en pie algunas prácticas que lo más probable es que nos va a ayudar al futuro. Lo último, el último dispositivo. Y acá tenemos la identificación de lectura y matemáticas y este es impacto actual, análisis actual. Quiero que la Junta sepa que no estamos viendo solamente data anual, sino estamos viendo data de real. Y lo más entusiasmante este año de los superintendentes y regional que están trabajando directamente con directores y maestros, el trabajo de alumnos y el desempeño de clase a clase, de escuela a escuela, y esto que está logrando resultados que están viendo que ha bajado nuestras necesidades más altas de evaluaciones, de data, y aumentos buenos en nuestro trabajo alrededor, de nuevo, de recuperar tanto en lectura como matemáticas. Así que yo creo que esto ha sido la última diapositiva. Y muchas gracias de nuevo a Instrucción, Dr. Presidio, Dr. Menko, el equipo. Un trabajo muy, muy, muy excitante. Soy feliz de contestar cualquier pregunta. Gracias, Dr. Reed, por la información. Me gustaría dar pregunta, Miss Mary.
Doctor Reed, hola de nuevo. Bueno, yo estoy pensando en cómo combinar las reflexiones de esta noche. Yo creo que escuchamos partes de las experiencias de las personas. A veces es positiva, a veces no es. Las personas quieren más. Y vemos la data de base presentación acá, mostrándonos de que los alumnos están yendo bastante bien. Y están yéndole bien. No es que es una situación que la pueden pintar como lo pintan. Y yo estoy pensando, me pienso, cómo escuchar a muchos de nuestros oradores con respecto de la negociación colectiva que están pidiendo, pero no está en nuestro control como sistema educativo, ¿no? De los impuestos, que la sociedad valora la educación, las universidades, LED. Estoy pensando en cómo mantener ese momentum de positividad y de la data que está presentando en los planes estratégicos, conversaciones que están presentando como una oportunidad de educar a la comunidad con data de lo que los alumnos están. Y no solo decir que son las dos perfectos para decir que también quizás no está horrible. Y cosas que están dentro de nuestro control. Y yo veo un montón de conexiones aquí. Y es muy motivador, la data motivadora. Y yo sé que propios niños no están ahí. Sin embargo, quiero que estemos positivos en desarrollar educación pública y no constantemente hablar sobre cosas que están yendo mal y cosas que no están en nuestro control, como división de la escuela para generadores de porque no podemos subir el salario del personal. Y me gustaría que usted piense cómo puede educar a la comunidad y traerlos en general el entusiasmo de la data que muestra de que hay momentum y cosas positivas que están sucediendo. Gracias, Miss Mary. Yo creo que es muy importante. Yo sé que la Junta está haciendo estos reportes es porque ustedes quieren saber las cosas que están invirtiendo en hacer la diferencia. Hablamos sobre ROI, retorno a nuestra inversión, impacto de las medidas, no solamente curiosos, pero que esperen. Lo que estoy mostrando esta noche es data que estamos implementando, que haciendo la diferencia en la manera correcta. Estamos diciendo que no estamos aquí, estamos diciendo que la data se está moviendo de la manera correcta y yo creo que era prudente de nuestro liderazgo antes que yo viniera acá, que darse cuenta de que los dólares ESSER necesitamos tener que duren muchos años debido a que la pandemia no era solamente terminar un solo año. No vamos a recuperarnos en uno y punto. Tenemos que ser pacientes y no siempre es nuestra virtud más alta, incluyendo yo. Tenemos que ser pacientes y entender que los varios años de trauma que todos hemos vivido va a tomarnos varios años de salir. Pero si lo hacemos en la manera menos estresante, de manera saludable y más sostenible. Y estoy orgulloso de nuestros decoradores que lo que han hecho y sabemos que ustedes también. Gracias, Mr. Fresh. Gracias. Yo he visto esta data en diferentes maneras, diferentes veces y muchas maneras, y lo que me hace pensar es que no habla del trabajo que se ha hecho por los educadores en la clase. ¿Puede hablar un poquito sobre cómo los educadores están usando estos fondos de ESSER, ya sea de manera instruccional? ¿Qué sucede cuando tienen un niño que está atrasado? ¿Cómo ayudan a producir resultados en clase que llevan a una presentación en nuestra junta? Bueno, esa es una pregunta bastante grande. Déjenme compartir un ejemplo de nuestra conversación en matemáticas. Escuché mucho sobre lo que se llama ABA March, entrenamiento. Trabajo alrededor de instrucción de matemáticas, pedagógico. Tuvimos un montón, mil de alumnos que se inscribieron. Esta es una opción que pudieron usar los dólares de ESSER. Yo creo que es un año y 12,000 este año, 1,200 este año. Yo creo que tiene un micrófono. ¿Quieres hablar eso por un minuto, por favor, para responder a la pregunta de Mr. Frisch? Sí, claro. Dr. Reed está hablando sobre ABMAR, ejemplo de que todos los alumnos han invertido o se han invertido en escuelas primarias. Los maestros de primaria
no solo tiene que ver con los niños, sino también ayuda a que tengan el contenido, aplicar lo que han aprendido y lo que tienen dificultades por entendimiento de matemáticas y pueden aplicarlo mientras están enseñándole a toda la instrucción a toda la clase. Los maestros de primaria no tienen muchos conocimientos sobre algunos de nuestros secundarios. Así que al tener estos dólares ESER, podemos proveer entrenamiento y oportunidades. Este tipo de entrenamiento no solamente es para tener conocimientos y comentarios, pero que sea más intenso, y los dólares ESER pueden ayudar con más maestros, proveer entrenamiento a los maestros, y eso es lo que está sucediendo entre clase, de ser más intencional y poder entender dónde las deficiencias de los alumnos son y ponerlo específico y el progreso para la progresión, de hecho. Y la razón lo que estoy preguntando esto debido a que estamos parados en la idea, en esta idea de que vamos a ir a esa meta, de que vamos a ir al punto de referencia del prepandémico, y eso está trabajando ahorita. Imagínense qué podemos hacer cuando cumplamos, cuando lleguemos a ese plato, y podemos trabajar con las brechas que precedieron la pandemia, algo que hemos estado tratando de hacer hace mucho tiempo. Y cuando veo cada escuela que tengan, están gastando el ESER y su plan de mejoras, estos ejemplos de cómo está sucediendo en la clase, hablan sobre lo que está sucediendo exactamente en nuestras escuelas y cómo este dinero está siendo gastado para ese propósito. Y creo que sería buena idea nosotros recordar que esto es un lente de equidad en esta clase, y lo que significa es dar a los educadores los instrumentos para darles, para aumentar una instrucción diferenciada, para que aquel, que el alumno que esté más atrasado, que dé más ayuda, y aquel alumno que está excediendo, que ayudarlo a que exceda mucho más allá. Gracias, Freezer. Nuestro sueño es que terminemos esta ronda de ESER en la cierre de la brecha, y que lleguen al techo, porque generalmente vamos a compresar y crear un nivel estándar. Y si contamos el espacio, que seamos más personalizados y usar el apoyo en la fundación de alfabetización temprana, no puede decir lo que los alumnos pueden o poder hacer de Fairfax. Gracias, Dr. Anderson. Gracias. Gracias por esta información. Es como ir volviendo un poquito, porque también es una pregunta que me preguntan bastante, y esto es un buen lugar para hablar sobre esto. Hablaste sobre los fondos ESER, los que están específicos para la área académica, para ayudar a cerrar la brecha y lidiar con la pérdida de aprendizaje. Me encantaría que conectar los puntos de cómo esta inversión en el área socioemocional han impactado las ganancias académicas que estamos viendo aquí en este proceso de recuperación. Muy buena pregunta, doctor Anderson. Gracias. Y yo creo que una de las cosas que el condado de Fairfax se tiene orgulloso es la atención a todo el niño, no solo la parte académica, sino también la parte socioacadémica y desempeño de artes. Todo juega un rol en una manera muy increíble sobre la experiencia educadora. No sé si la educación del ESER Dollars para crear un acercamiento sobre el aprendizaje socioemocional, apoyo, recreos, oportunidades del fondos ESER, yo creo que son tremendos en el término de proveer tiempo a los alumnos para que desarrollen estas habilidades socioemocionales. Un montón de materiales que en la clase acerca de socioemocional da la oportunidad. Y usted y yo estuvimos en Glasgow viendo un recreo donde los niños estuvieron hablando uno al otro. Y puede ser de que menos tiempo de pantalla en ayudar a los alumnos que se relajen más. Pero el acercamiento de ESER, socioemocional, aprendizaje, yo creo que ha sido muy buen apoyo en trabajo académico y en realidad emocionalmente y físicamente. Noel, lo siento. Noel, si quieres agregar con la parte ESER. No tengo mucho que agregar en esa parte. Yo diría que eso puede ser un punto académico futuro en tomar
tomarlo más en cuenta porque no tenemos mucho tiempo para hablar sobre esto. Esto tiene sentido porque yo creo que las personas están viendo por esas conexiones debido a que todos llegan a las metas que tenemos, que son desempeño académico alto para todos los alumnos. Y también otra parte que continúa sucediendo y todos sabemos son los planes que vive en el sitio internet. Pudiera articular, porque yo sé que hay otras maneras de que estos planes y los fondos ESSER están usando para ayudar a los alumnos, articular a los padres, a nuestras escuelas. Entonces, los planes ESSER este año, yo realmente en la última primavera estaban alineados y hemos trabajado mucho más centralizado y hablamos de lo que está junto con el condado, pero en el plan ESSER fue algo que fue más justo, la estructura más justa, las opciones fueron más abiertas. En el sitio de internet han sido revisadas, lo más importante, y cada uno de ustedes ha hecho evaluaciones de data con las escuelas dentro de sus regiones. Y si no están miembro de la data, habla de más de la división en general, pero yo creo que los dólares, esos son parte de estas conversaciones, así que yo aprecio los miembros de la atención, de la junta de atención, integrados en nuestro plan. No son separados, así que es una clave de nuestro éxito. Yo hablo sobre eso porque yo no creo que nuestra comunidad de que sepa que el tanto de estos planes están compartidos con estas maneras, no solamente que tienes que ir al sitio de internet y entrar en toda esa data, porque sabemos qué fácil es de navegar el sitio de internet de FCPS. Yo quiero asegurarme de que las personas estén al tanto, de que los directores están realmente teniendo en cuenta de comunicar esa información en otras maneras. Mi última pregunta, usted compartió data de que era de división, lo que no ayuda mucho, pero en su desegregación encontró que habían paquetes o espacios de alumnos o de escuelas que no estaban necesitando o que no están haciendo sus ganancias. ¿Podría regresar esa dispositiva de vuelta, que creo que es la primera? Sí, tenemos, yo creo que asegurar, yo no quiero ponerle palabras en su boca. Lo que yo diría, doctor Anderson, es de que no todas las escuelas tienen las mismas aceleraciones, velocidad de mejora. ¿Cuáles son esas escuelas? ¿Qué tipo de alumnos son? ¿Y qué es lo que significa esto? Yo creo que lo que es interesante, y voy a tener que regresar a montarme para recordar, porque lo dije en una de las conversaciones de data, dije yo, las conversaciones de data de afectación temprana. Y estaba un poco sorprendida de que Noel, tienes mi permisión de hablar y corrígeme si estoy errada. De manera, si yo recuerdo, lo que estaba interesante para mí era que usar lectura como ejemplo, que K-6, de los alumnos de tercer y sexto grado que estaban recuperando a una velocidad más alta que los alumnos más jóvenes de kindergarten de segundo grado. Y mi mente intuitivamente pensaba que los jóvenes se recuperarían más rápidamente y los aprendices intermediarios que aún iban excediendo, pero no iban a hacerlo tan rápido. Pero eso no fue el caso en lectura. Nuestros jóvenes, más jóvenes aprendices, puede ser diferentes teorías sobre esto. Teoría es que tuvimos que uno de los más jóvenes tenían que aprender la escuela. Si estuvieran en la clase, en kindergarten, quizás mezclado con el primer grado, como vinieron en el segundo grado. Tuvimos que tener la SL, atención, habilidades de desarrollo de atención para enfocarnos en el área académica, a las ciudades académicas. Yo diría, para lectura, los alumnos intermediarios están haciendo ganancias porque estamos viendo el punto de medio. Pero yo diría también que los alumnos, en algunos casos, fluctúan. Déjeme pausar un rato, porque está negando con la cabeza. Becky tiene ideas de lo que nuestros alumnos, en dónde tenemos más dificultades que no. Es sorpresa. Sí, muchos puntos donde I Ready realmente mostró de que los alumnos en los años superiores excedieron más
en el año que los alumnos de Kindergarten 2. No quería compartir las otras partes de Anderson. Bien, la data lo vemos de dos maneras. Lo vemos quién está en los puntos de referencia de intervención, en desempeño avanzado, en el SOL o I-Ready, el 40% del percentil. Vemos cuántos alumnos están en esos puntos de referencia y también vemos crecimiento, porque los alumnos pueden ser más bajos con ese desempeño, demostrando un crecimiento acelerado que los que están siendo trabajando. Queremos honrar y celebrar eso. La otra cosa que hemos visto en las regiones, hemos visto cuáles son los crecimientos más altos. Quizá el desempeño no está ahí, pero han crecido bastante. Y regresando y viendo a el plan y hablando sobre las estrategias y honrar lo que hemos, las estrategias altas de nivel para que ayuden a esos resultados, porque eso no, se replicó en todas las escuelas y que no tenían tantas ganas, ganancias tan rápidas, pero que con respecto al punto de referencia. Quiero hablar, tenemos ese punto o cuadrante. Los cuatro cuadrantes tienen escuelas que se están desempeñando abajo con aceleraciones altas y bajo desempeño, alto desempeño. Y cada escuela está puesta ahí y vimos por región y sabemos que es un desempeño bajo o baja aceleración. Estamos implementando más recursos ahorita en la escuela que nos está desempeñando y nos está acelerando. Entonces, nuestro superintendente regional no es que está dando una simple cantidad de dinero a todas las escuelas y recursos para apoyo instruccional. Estamos viendo a cada una de las escuelas en el gráfico. Aquí es donde vamos a enfocarnos ahorita. Y lo que estoy realmente entusiasmada es visitar las clases donde tenemos quizás desempeños bajos y aceleraciones altas que realmente están haciendo mejoras, asegurando que estamos entendiendo qué es lo que están haciendo para replicar esa estrategia en otras escuelas. En algunos casos es también, honestamente, experiencia del personal, porque tenemos que recordar, comenzamos el año y vienen de los comentarios que escuchamos al principio del año. Comenzamos el año en unos casos donde los sustitutos en clases y quería decir el año pasado, incluso con el progreso que hicimos, quiero hacer recordar lo que comenzamos el año pasado. Estuvimos aún fuera de 4 de 7 días, las personas estaban enfermas, donde la asistencia fue intermitente y no fue fabulosa, perfecta académicamente. Hacer progreso y realmente actualmente estamos entusiasmados. Más de comentar sobre esto. Estoy muy interesada en ver ese cuadrante que estaba describiendo, la data que tiene más data, pero yo quisiera hablar un poquito más si encuentra en sus exploraciones de que el personal fue una de las barreras. ¿Qué es lo que significa para ti en término corto y largo? Me alegra que ha hecho esa pregunta. Una de las cosas que estamos hablando ahorita es contratar designadas escuelas específicamente que van a necesitar personas con más experiencia. Estamos teniendo esos puntos de referencia, de data y análisis, el por qué vemos esto, qué es lo que podemos hacer y de ahí nuestros equipos ponerlo en la línea y eso es lo que tenemos que hacer. Decimos mucho antes, no estamos esperando a mayo para traer ese reporte. Las personas lo están viendo ahorita. No puedo esperar en ver esto. Y mi última pregunta es con respecto al rol de los padres en la recuperación. Definitivamente, más a nivel de primaria que secundaria. ¿Cómo puedo ayudar a mi niño? Porque si la escuela tiene realizar que mi niño tiene esas brechas y deficiencias, están usando tutores y de esas cosas en el edificio. Yo, los padres están hablando conmigo que no están sintiendo de que ellos tienen suficiente información de cómo pueden apoyar estos puntos en casa. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos articulando no solamente lo que esos exámenes son, sino los resultados y las estrategias que los padres pueden hacer ellos mismos en casa para ayudar la aceleración? Esta mañana, en realidad, justo estaba en Forest Glen, creo, Lisa. Glen Forest. Glen Forest Elementary School, visitando al enlace familiar, el programa de alfabetización, y había realmente fabuloso ver a los padres venir a la escuela, aprender más sobre lo que está sucediendo con respecto a la estructura en clase para los jóvenes aprendices. Yo creo que podemos hacer más para proveer a los padres esa experiencia. Yo sé que en la última sesión de trabajo hablamos de cómo
podríamos poner a los alumnos de kindergarten, primer grado, segundo grado, no necesariamente los calendarios en línea, pero expectativas sobre el tema. Así que los padres pueden sentir que ellos tienen una idea de nuestros puntos. Y una de las ideas que estábamos viendo es dentro de esos estándares de nivel de grado, recursos que los padres pueden reconsiderar. Pero también quiero hablar un poco, un descanso de 2 semanas y poner cosas, bajar un poco y poder regresar realmente descansados, con energía personal, alumnos y familias y entusiasmados para regresar de nuevo en el año 2023 y recursos para los padres. Gracias. Gracias, mi colega Sanders. Gracias, Dr. Ri. Tú generalmente hablas sobre innovación. Y yo realmente pienso, similar, Mr. Frisch, ofición, la belleza de los fondos ESSER que nos permite de innovar maneras que no hubiéramos podido haberlo hecho en el pasado. Y esto que sería ayudaría mucho es quizás para el final del año tener una mirada hacia atrás y ver las cosas que hemos hecho. Estas son las cosas que queremos que se quede, mantener en nuestro mejor práctica. Y hay algunas diferentes. Y tuvimos el plan de mejoras escolares por años y los padres estaban interactuando en el desarrollo de la mejora de las escuelas en cada uno de nuestros lugares. Lo suponía. Yo realmente estuve en los comités de mejora de planificación como mamá o padre, sabiendo de que es una parte importante del proceso y sabiendo que tenemos los fondos ESSER o plan ESSER y que, como usted habló hoy en la noche, estamos haciendo una revisión trimestral por cada escuela en cómo estamos en ese punto. Y eso nos permite ver problemas y compartir las mejores prácticas cuando están trabajando. ¿Sería posible obtener una mirada hacia atrás en algún punto de ver cuáles son las mejores prácticas que pusimos dentro del sistema, cosas que trabajan, cosas que no trabajaron y no deberíamos hacer más? Es posible que si me pregunta hacerlo, por supuesto, lo podríamos hacer, por supuesto, después de las vacaciones. Y segundo, en el calendario académico, sí. Gracias. En la siguiente parte tenemos un montón de data, información. Hemos visto un montón de data del proceso del plan estratégico, un montón de data aquí, un montón de data. Hemos visto data en nuestro desempeño con INB, así como nacional e internacional, la normal, data. Sabemos que el VGA va a venir pronto. Estaría usando el examen VGA, de data del VGA, para informar al trabajo de ESSER? Sí. ¿Sería posible tener un comentario de cómo se va a usar esa data de VGA? Sí. Yo estoy soñando de que absolutamente puede ser posible. Vamos a darle eso a usted. Eso sería maravilloso. Yo, obviamente, particularmente interesante en las escuelas de mi distrito, pero yo creo que es algo que todos mis colegas les gustaría compartir y están interesados. Y finalmente, en la última parte, es respecto a el fondos ESSER, que vienen al fin, que ya terminan. Una porción grande de los fondos ESSER que no tenías acá era el tiempo, el regalo del tiempo de nuestro maestro de educación especial, sabiendo que tenían más en su plato, que no pudimos realmente darle tiempo, pero le dimos un apoyo. Me encantaría ver, mientras continúan en desarrollar su presupuesto propuesto, que tomen eso en cuenta. Gracias. Yo aprecio mucho esta conversación esta noche. Yo sé que previamente en una sesión hablamos un poco
sobre los fondos ESSER y cómo han estado sido usando estos fondos. Y en ese momento yo pregunté para un resumen corto para que los padres pudieran leer para comprender. Y yo pienso que esta presentación hoy es un paso hacia ese objetivo. Y yo también estoy de acuerdo con algunos de mis colegas. Y yo siempre he dicho esto. Esto es una oportunidad, como usted lo nombró, como dijo. Hay muchas cosas que están pasando en nuestras escuelas, buenas, positivas, y queremos saber si los padres lo saben, porque cuando no lo saben, entonces ellos empiezan a describir ya, a describir cosas que no son realísticas. Entonces deberíamos yo miré rápidamente en el sitio web sobre estos fondos de ESSER y yo no encontré nada. Fue muy rápido, así que a lo mejor no lo vi bien. Pero como padre, si estoy mirando si estoy viendo esa inversión tan grande, yo quiero mirar en línea y poder ver cuál es su perspectiva en cuanto cómo vamos a seguir utilizando estos fondos y el tipo de información que usted ha proveído hoy. Y colega al lado mío, hablamos sobre cosas que no podemos controlar, pero esto es una de las cosas que sí podemos controlar y verdaderamente es para el beneficio de todos, que yo podría ver a los padres respirando mejor cuando si ven esta información. Hay muchas familias en FCPS que quisieran saber esta información y yo quiero estar segura de que nosotros podamos proveer y que tengan esa información accesible a los padres en las áreas de crecimiento, en las áreas de cosas positivas y necesitamos, en mi opinión, más fácilmente accesible a los padres y a la comunidad. Lo otro, que yo he escuchado algunos de los comentarios esta noche. Y puede haber una actitud negativa hacia equidad, pero la norma de la equity, de la equidad, hemos tenido varios reuniones públicas y es algo, la idea de cómo hablamos de esto, cómo hablamos de esto como una junta escolar y mientras más podemos comunicar eso para que las personas sepan de lo que estamos hablando y no tengamos que regresar a lo que no es, sería muy positivo. Y parte de eso, que como dijo la doctora Anderson, en cuanto de ESL, yo quisiera también tener eso. Porque como si fuera una página para los padres, y eso es de la manera que ustedes pueden participar. Gracias. Aprecio mucho la cámara y tenemos una oportunidad de las próximas semanas de hacer todo eso para mirar esa sugerencia. Lo que yo quiero decir también cuando yo estaba hablando de mi presentación, y que algunas escuelas aceleran más rápidamente que otras. La equidad es algo más allá de la norma, es en nuestro trabajo. Sabemos que vamos a tener que apoyar diferentes escuelas de diferentes maneras. Cada escuela es diferente y cada necesidad de los estudiantes es diferente. Así que no solamente tenemos que regresar a donde estábamos antes de la pandemia, pero sino lo que queremos es una educación que provee para cada niño y para que cada niño pueda llegar a su potencial. Y yo creo que eso es parte de la evolución de todos nosotros aquí, del doctor King. Hemos hablado mucho sobre las últimas semanas, no solamente a respuestas a incidentes, pero es sobre la educación de cada uno de los niños, de los estudiantes, ¿verdad? ¿Usted quisiera hablar sobre eso, sobre el enfoque, lo que pasa educacionalmente y las oportunidades que están accesibles a cada uno de los estudiantes? Señor King, ¿usted quiere tomar un minuto para hablar? Yo estoy muy entusiasmada sobre la evolución que estamos tomando hacia la positividad. Gracias, doctora Ruiz. Los últimos días yo he estado en retiro con Dr. Wayne sobre cómo podemos llegar a la estrella académica y
La cultura es importante, pero es importante estar con asociarnos con nuestros principios, pero si queremos equidad que sea la norma, tenemos que ver equidad en todo lo que hacemos y decimos. Entonces, estamos trabajando como un equipo para reimaginar lo que podemos hacer, y como yo le estaba diciendo a la doctora Ri, que yo quería apoyar a todas las escuelas en mi distrito, y que para que cada departamento tenga esta norma de equidad presente. Gracias. Miss McLaughlin. Gracias. Quiero tocar en lo que la doctora Anderson, la pregunta de la doctora Anderson. Yo quiero decir que en el futuro mi pregunta continúa a ser como una gran división. Como la doctora ha dicho, somos el cuento de dos condados. Entonces, basado en la data nacional que ha estado saliendo del impacto de la pandemia, sabemos que los estudiantes pobres han tenido las pérdidas más amplias, y también y la doctora Anderson ha hecho un comentario sobre lo que las familias pueden hacer. Sabemos que las personas con dinero pueden mitigar la situación post-pandémica y pre-pandémica, pero sería bueno que el personal mire a esto, pero después del descanso, para que todos puedan descansar y volver acá a recargarse. Sí, pueden poner la diapositiva de nuevo que demuestra 3 años en comparación con Virginia. Quiero estar segura de que nuestras diapositivas hablen por sí mismas. Entonces, esa diapositiva abajo dice comparación de 3 años, dice 2019 al 2022. Eso es un poco confuso para algunas personas, porque estamos hablando, deberíamos de decir el año escolar tal, tal y tal, o el año o 19 al 22, que fue prepandémico el 19. Entonces, yo creo que una de las barras debería de ser, de tener su nombre, y para que sea un poco más claro de lo que las barras, asociar cada barra con un año específico, para que podamos continuar a progresar, y para que las personas sobre todo puedan entender bien el gráfico. Y sería muy interesante de nuevo de mirar al Delta, donde estábamos aquí en Virginia, pre-pandemia. Ahí hay una diferencia de 3%, y ahora cuando ves este año pasado, hay 6%, punto de 6%. Entonces, lo que estamos diciendo es que sí estamos haciendo ganancias muy rápidamente. Sin embargo, también somos el distrito con más éxito académico de Virginia. Entonces, cuando estamos comparándonos con todo el estado, no queremos hacer eso, porque quizás mirar más bien a los mirar otros condados con el mismo tamaño en el país, porque sería algo un poco más justo. Sería mi sugerencia, para que tenga más un análisis más significativo. Es un punto muy justo, dice la doctora Anderson. Sí, no queremos, no nos debemos comparar con el resto de Virginia, del estado de Virginia. Ok, gracias. Gracias, doctora Reed, y al equipo también, por toda la presentación sobre los fondos de ESSER. También estamos, quiero saber si puede compartir esta presentación con la Junta, porque yo creo que hay, pienso que esa idea de tener un lugar en el sitio web para los asuntos académicos, para que los padres puedan accesarlo, sería algo que se beneficiaría mucho a los padres y la comunidad. Muchísimas gracias por todo, aprecio mucho, y con esto voy a seguir a 2404, asuntos de representación estudiantil. Gracias, doctora presidenta.
Y a todos, y feliz jueves y también feliz descanso que viene. No puedo creer que es la última vez que estamos juntos en el año 2022. Ya ha sido un año wow. He estado aquí desde el otoño, pero me gustaría pensar que he sido invitada y que hemos hecho progreso con los estudiantes y repetidamente quiero decir que he sido la testiga de las voces de maestros, de administradores, de conductores y de muchísimas personas que las condiciones de trabajo que, y que las condiciones que los estudiantes están aprendiendo y yo también por mucho tiempo vi esto a esos consejeros y a los maestros que son todos personal están extendiéndose demasiado y yo los veo en la clase si estén calificando o trabajando y ya han estado desde las 8 a 3 de la tarde y siguen después de eso. Y yo creo que alguien dijo que es importante que nosotros enfaticemos que hemos visto muchos maestros en la época de post-COVID que están tienen demasiado trabajo que le han dado. Ellos no pueden más con eso, es demasiado. Y ya tenemos que escuchar a estas personas y quiero enfatizar eso. Si me preguntaran de si yo regresara a mis maestros cuando yo tenía el primer año de high school, solamente yo visitaría una. Es muy importante que nosotros nos mantengamos con esta idea. Se costaría más dinero para que apoyamos nuestros empleados pero se mueven para escenarios mejores. Entonces, ¿dónde está el apoyo para salud mental? ¿Dónde está el apoyo para los maestros? O en grupos en la comunidad, cambiando la manera de que seleccionamos y entrenamos a nuestros empleados, es algo que tiene que cambiar y es necesario educar a los niños en la comunidad. La enseñanza es algo súper importante, pero algunas veces las jóvenes están desalentados para entrar en esa profesión. Quiero ser completamente honesta. Si ustedes pueden ver las condiciones de enseñanza de nuestros maestros y de nuestros estudiantes y también la información de los exámenes, de las puntuaciones, estamos viendo que muchos personal están yéndose del condado y también de las condiciones de los maestros, de las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Cuando los maestros le dan clases enormes y están con niños disruptivos, son horas de enseñanza que se pierden cuando las maestras están súper cansadas por muchísimas razones y entonces toman su tiempo de vacaciones para ocuparse de ellas mismas. Porque las maestras no le están dando la guía que necesitan y tampoco la compensación que necesiten, lo sabemos, pero tenemos que también darle más respeto y también la falta de respeto y miembros del liderazgo y de muchas escuelas, ellos necesitan una oportunidad de que se escuchen, de tener una voz y quiero saber lo que es mejor para mi maestra, para administración, para mis consejeras, para mis conductores. Y todo el personal es lo que yo quiero ver y quiero ver lo que es lo mejor para mis colegas también. Y como siempre, gracias por su tiempo y estoy muy entusiasmada en volvernos a ver en el 2023. Gracias por sus palabras sabias. 4.05. As we're getting close to winter break,
Estamos cercanos al descanso de invierno. Quiero tomar un momento leve de compartir un par de eventos que tuve la oportunidad de atender recientemente. En el diciembre 2, la oportunidad de atender el juego de básquetbol de mujeres en West Springfield. Tuve un momento fabuloso porque estaban retirando Carol Lawson. Yo creo que fue un momento histórico porque estuvo graduada de West Springfield, que estuvo jugando en Pat Summit, en la universidad, en Tennessee. Estás viendo el juego de básquetbol de las mujeres. Y yo creo que tenía acá que jugó con Coach Summit, que de ahí continuó tener dos medallas olímpicas y analista de ESPN. Actualmente es la entrenadora de Duke University de las mujeres. Así que tuvimos una foto de los atletas que jugó en Duke, Lee Morgan, que es el récord de 3 puntos. Fue realmente un momento maravilloso de reconectar, porque yo me di cuenta que Lee es en sus 40s y yo estaba entrenándolo y no voy a ir por ese punto. Pero también tuve punto el grupo de básquetbol de Upton en contra de South Lakes. Yorktown, creo que tuve las notas. Jugaron a Yorktown y realmente puedo decir que Upton, el baile es increíble. Fue un momento en el cual que compartía con varios personal que yo pensé que podía hacer un cameo. Un poquito de lista para el descanso de invierno y hablé normalmente, no atracción para nada en esto, pero sí tuve la oportunidad de ver Herndon High School el juego, el resto en Town Center, el coro con Susie Kraft. Fabuloso. Un poco ventoso y frío, pero las voces fueron increíbles y fabulosas. Quiero reconocer también Justice High School en la BioNational Education Alliance, en Dr. Narduski, que el presidente de la estación apreció eso, Dr. King. Y en eso él fue una conferencia fabulosa y quiero decir que el personal que están haciendo un trabajo maravilloso. Condado, parques y condado están ofreciendo para los miembros comunitarios que están hablando. Es una oportunidad de enfocado en cocina, baile, naturaleza, ingeniería y más. Y Flores Elementary School, el equipo de Lego, no pude tener la oportunidad de lo que ellos crearon, pero creo que ha sido entusiasmante. Y una de las de los puntos importantes, Dr. Presidio y yo tuvimos la oportunidad de tener una conversación comunitaria esta semana. Tuvimos un grupo de miembros comunitarios en persona y en línea y tuvimos una conversación fabulosa y eso es mi reporte de esta noche. Así que gracias. Gracias, doctor. Me hace saber que no tengamos en básquetbol en ningún, no muy pronto. Quería ser mejor que una junta escolar. En la agenda 4.06, programa de mejoras capitales, doctor, y usted, introducciones. Yo voy a estar presentando para el plan. Check. Yo ya presenté, Mary Smith, presentarlo. Gracias, señora presidenta. Doctor Reed, señora presidenta, hoy estamos entusiasmados de hablar sobre las mejoras capitales. Muy entusiasmados de compartir con ustedes diferentes maneras que hemos compartido en el pasado. Tuvimos presentaciones este año, esta noche, perdón. Tenemos el enero 10, la presentación. Mientras tanto, entre tanto, la presentación, tenemos la oportunidad de tener unas conversaciones con los miembros de la Junta con respecto a CIP y las conversaciones dentro de las presentaciones para el décimo, para el 10. Muchas cosas planificadas para el 10. En esta noche darle nuestra noche a nuestro interino superintendente de transporte, Mr. Shark Benshaw. Quiero tomar ese tiempo para primero presentarlo en la comunidad. Va a ser su primera presentación para el borde, para la junta, miembro de la comunidad, miembro de nuestra comunidad de webinar, donde hizo su nombre por sí mismo.
en el condado de Fairfax, en la Comisión de Planificación dentro del gobierno del condado de Fairfax. Quiero agradecerle por su dedicación y servicio a las escuelas públicas del condado de Fairfax. Él trajo una inmensa experiencia a la posición, trajo una visión única y perspectiva al rol, y estoy agradecido de tenerlo con nuestra posición particular. Y para ver si era una presión para usted, que voy a dar la presentación a usted esta noche. Y de nuevo, vamos a tener una presentación de nivel alto y sabemos que vamos a tener trabajo de sesión de trabajo para hablar sobre diferentes aspectos de CIP en este conjunto con la junta escolar. Gracias, Mari. No presión. Y si podemos poner la presentación, subir la presentación. La siguiente diapositiva es. Buenas noches. La mejora capital es una planificación fiscal para coordinar el lugar, tiempo y fondos de los 5 años. El programa incluye miembros estudiantil y data para identificar proyectos como construcción nueva, capacidad, mejoras de capacidad y modulares y adiciones y innovaciones con potenciales adquisiciones de lugares y identificadas de proyecto de capital por los siguientes 5 años y de la ocasión para esos proyectos. De los últimos 5 años, el CIP ha estado constantemente evolviendo para mejorar comunicación y transparencia para mapas adicionales y tablas y data y capacidad del manejo del programa del medio ambiente, sostenibilidad de FCPS, así como nuevos recursos, apéndice de información de cada uno de los lugares. Estamos continuando en presentar a través de CIP y los miembros. La siguiente diapositiva, por favor. Este año incluyen secciones nuevas en CIP, sostenibilidad medioambiental y manejo para crear dos secciones en estos temas importantes. La sección de recursos ha sido actualizada para reflexionar, para reflejar el magisteriado referenciado en el proceso continuo de adoptar el capital, proceso de actualización y actualizar el proceso de. El propósito es el proceso de comunicación y para aumentar y mejorar la participación de la comunidad en los proyectos de capitales. La siguiente diapositiva, por favor. La información en proyectos pueden ser encontrados en la propuesta en la página 50. Términos terminados, ediciones en West Potomac High School y Madison High School. Siguiente diapositiva y renovaciones a Washington Middle Elementary, Hughes Middle, Herndon y Oakton High School. La siguiente diapositiva. Los certificados de septiembre ha sido para producir una proyección de 5 años que es solo para cambiar la membresía que se ocurre. La pandemia ha sido un impacto general en la membresía de FCPS. FCPS tenía una baja en membresía de aproximadamente 8.900 alumnos con respecto al año 2022-2023. También he notado que la membresía ha subido alrededor de 1.000 alumnos de septiembre de 2022 a noviembre del 2022. La propuesta SCPI, 5 años de membresía, programa capacitado usar soluciones potenciales para cada escuela de deficiencias de capacidad y 5 años capitales de flujo de efectivo, de dinero. Siguiente diapositiva, por favor. Los recursos de fondos es la obligación de fondos por fondos de referéndum, fondos operativos y de la Junta de Supervisores de Infraestructura, Manejo y. Estos fondos se usan para proyectos capitales tales como renovaciones, adiciones, construcción de escuelas nuevas, modulares y adquisiciones. La limita ha aumentado con el tiempo. La mejora ha sido la alocación de
200 millones de, al año. $230 million per year. We thank Fairfax County. Agradecemos al condado de Fairfax y la Junta de Supervisores por su continua asociación para aumentar fondo de apoyo a las escuelas públicas, proyecto capital. Como resultado del proceso de escalación de la industria de construcción, continuamos a monitorear relacionado con las. Están incluyéndose en el CIP. Transferencias de SPS de 13 y medio millones de dólares se usan para rutina y mantenimiento. 13.1 millones de dólares de infraestructura ha subido a 15.6 millones de dólares en el año fiscal 2023. En voluntarias condiciones de acuerdos con respecto al desarrollo de tierras. Es aceptado si realmente están de cualquier regularización aplicable a la propiedad. A menos que subsecuentemente se cambie al desarrollo del plan o zonas. Ha subido la capacidad de las escuelas impactados por el desarrollo. FSPS recibió alrededor de 4 millones de dólares en el año fiscal 2022 para el desarrollo residencial del condado de Fairfax, que ha impactado la capacidad de los edificios. Siguiente diapositiva, por favor. Este es un resumen del proyecto capital de construcción del flujo de dinero. 22 identifica la anticipación de los siguientes proyectos. Construcción de 3 escuelas primarias y una secundaria. 3 nuevas o arreglos de escuelas, arreglos de escuela de Justice, regulación de los modulares de edificios, renovación de las escuelas, remanentes en la Q, adquisición de tierras para una nueva secundaria. Más detalle en el proyecto, costos. Están en la página 46 y 47 de propuesta de CIP. Siguiente diapositiva, por favor. El total requisito de 5 años es aproximadamente 1.4 billones de dólares. Aproximadamente 400 millones son fundados por los bonos y los siguientes son no tienen fondos. Los 10 años requisitos son alrededor de 2 billones de dólares, pero aproximadamente 540 mil fundados por bonos y el resto no fundados. El resto de información de esta diapositiva puede encontrar en página 46 del CIEPI propuesto. Siguiente diapositiva. Los 5 años requisitos para reemplazos. Estos son edificios, componentes grandes como boilers, chillers. Son aproximadamente 380 millones de dólares, de los cuales 115 millones de dólares están fundados por la transferencia del condado, aproximadamente 230 millones que no están fundados. La siguiente diapositiva, por favor. Get to Green is the environmental stewardship program for FCPS and supports student-driven environmental stewardship programs in FCPS. Currently, there are 148 FCPS eco schools registered with the National Wildlife Federation Eco Schools USA program. 54 schools achieved awards through the Eco Schools USA program, including the only schools nationwide with permanent green flag status, which are Katherine Johnson Middle School, Centerville Elementary School, and Flint Hill Elementary School. The FCPS Energy Conservation Program has allowed the division to reduce energy expenditures by approximately $69 million and reduce greenhouse gas emissions by 39%. Solar power purchase agreements are continuing to progress with 2 schools awarded a power purchase agreement contract in 2022. More solar projects are expected in 2023. And will result in solar installations at no initial cost to the division. FCPS follows the JET recommendations starting with the 2021 bond projects to incorporate net zero design elements
with a goal of achieving net zero energy facilities. As we evaluate the full cost impacts, we ensure design choices to make us net zero ready. FCPS received its first electric school buses in 2021 as part of the JET commitment to provide carbon neutral student transportation by 2035. With 8 electric buses in operation, we anticipate an additional 20 arriving in 2023. Information on this slide can be found on pages 232 to 240 of the proposed CIP. Next slide, please. Today, hoy, we are presenting. Estamos presentando una CIP nuevas negocios y esto está el horario para que lo discutamos en más detalles en una sesión del 10 de enero de la Junta Escolar y también hay una sesión pública el 12 de enero y otro en febrero 9. Y la Junta va a tener una oportunidad de darnos la información, opiniones e incorporar cambios en el CIP, acciones de la Junta Escolar. Y eso es el final de mi presentación. Y antes de preguntas, quiero saber que señor Gilles es, señora Jessica Gilles es la directora ejecutiva de este planteamiento y queremos también dar las gracias a ella y al equipo, específicamente Brian Schuster, por su trabajo en el CIP. En el CIP es un trabajo enorme, monumental y también y es un trabajo magnífico que han hecho. Que si hay algunas preguntas que tenemos una reunión el 10 de enero y podemos entonces también contestar preguntas. Muchas gracias. Solamente tenemos una sesión para el 10 de enero. Entonces, si mis colegas quieren tener preguntas, pero si no, pueden a señora Kiskamaro. Muchas gracias. Creo que estuvimos juntas anoche en un comité, está hablando la señora Kiskamara y ya hablamos o discutimos algunos aspectos y voy a hacer algunos comentarios hoy. Entonces, cuando entremos en esta sesión de trabajo, yo me di cuenta de otras reuniones y también de anoche que la persona promedio y aún esas personas que están envueltas en gobierno no tienen ninguna idea de cómo estamos haciendo estas decisiones. Y yo también me di cuenta de que cuando estoy mirando, cuando hablamos de los bonos, ciertamente no hemos explicado lo mejor posible. Quizás es una área o una oportunidad que la doctora Reed, como ella dice, para quizás ayudar a la comunidad a entender. Me gustaría ver un gráfico de la vida de un bono o quizás sería muy beneficioso si tuviéramos tablas para poder entender primero que nada. Quizás podemos identificar que algo es necesario, pero también cuánto tiempo hace falta para que los bonos se puedan establecer. Y una vez que tengamos ese bono, cuánto tiempo toma para que los fondos se reúnan, para que la gente, la comunidad vean los mejoramientos. Entonces, nosotros somos uno de los condados más grandes de la nación y también el mantenimiento es enorme, pero no sé, no creo que hayamos comunicado lo mejor posible en una manera más sencilla, como un gráfico o algo visual. Y estoy ofreciendo esta sugerencia para que ayude a nuestra discusión el 10 de enero. Porque tuvimos la oportunidad de estar con el comité de planificación y otras personas. Y una de las preguntas que hicieron eran evidentes de que no estaban entendiendo y eran algunos ciudadanos que estaban envueltos y que estaban informados y hasta ellos no lo sabían. Quizás es un área que nosotros podemos ayudar a clarificar eso. Y vamos a ir a esta reunión y decir en vez de decir, saquen el sitio web. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señor, ¿quiere responder?
Es un comentario, pero quiero darle esa oportunidad si quiere decir algo. No, gracias. Aprecio mucho la simplicidad y la sugerencia, que es más fácil de seguir, y creo que tenemos oportunidades para presentar cosas de manera más sencilla. Gracias. ¿Me están? Sí, gracias. Yes. Siempre estoy muy interesada en ver este aspecto de los mejoramientos de la capital. Hicimos renovaciones en diferentes escuelas, en Herndon también. Es muy bueno para Drainsville también. Y yo voy a estar haciendo muchas preguntas. Hemos estado hablando profundamente a través de las divisiones para Kings Garden Elementary School. Es una de las escuelas más llenas, y también estamos hablando sobre el planeamiento de la capital, señora Kiss Camara y FPAC. Y vamos a estar haciendo preguntas sobre. Pero antes de eso, yo quisiera. Tenemos conversaciones con la Junta, que en el futuro, en enero, tendremos la oportunidad como miembros de la Junta de hacer comentarios muy específicos y preguntas muy específicas sobre el CIP. Sí. Y estoy esperando que podamos tener. Simplificar para el público lo que estamos haciendo por los próximos meses, y también hablar un poco sobre cómo el público va a estar involucrado. No sé si usted tiene algunos comentarios sobre eso. Sí, muchas gracias. Estamos en las fases iniciales de desarrollar un criterio para el próximo CUBE. Y estaremos teniendo discusiones a medida que vamos sacando eso, incluyendo planes de la comunidad también. Y eso estamos en las etapas iniciales y vamos a seguir el proceso, pero es íntegro, es íntegro al CIP del año pasado, porque es parte de todo eso, es parte del proceso. Ok. Entonces, también para McLean High School estamos muy entusiasmados de ver el análisis del edificio que van a hacer. Y también si está yéndose cerca de Tyson, he estado trabajando mucho con sus constituyentes sobre el trabajo que se está haciendo cerca de Tyson. Yo sé que el CIP es un año, es un planeamiento de 5 años para ver lo que hace falta. De ser personal, ¿me nos puede decir si hay usted habló sobre algo sobre de 10 años, ¿dónde podemos nosotros ver en largo plazo en planificación y en el desarrollo de Tysons y de otros lugares en Tysons, y cómo vamos a planear a largo plazo con todo esto, con todos esos factores? Yo voy a contestar eso. Yo creo que tenemos oportunidades todos los años para trabajar con nuestros colegas en el condado, y tenemos también presentaciones a nuestra junta sobre el desarrollo y el crecimiento para que podamos hacer mejores decisiones sobre las necesidades para los estudiantes en nuestras escuelas. Entonces vamos a continuar a involucrarnos con nuestros colegas en el condado a medida que vamos pensando en el crecimiento. Y lo que va a desarrollarse en el futuro y cómo podemos mejor las opciones, mirar todas las opciones que necesitamos considerar. Y como hemos hablado, esas opciones van desde mirar espacios en edificios o volver a mirar las otros edificios, o hasta trailers modulares y también una construcción nueva, renovaciones y a límites geográficos. También hemos tenido algunos miembros de la comunidad que han hecho análisis y lo saben en el área de Tysons, queremos ver cómo eso se compara con el CIP.
Y entonces tendremos más discusiones sobre eso, pero mi último comentario es sobre el lado de ambiental. En los planes de Don Loring estaban en el net cero. ¿Usted puede hablar sobre eso? Y queremos oír sobre eso. Entonces, yo puedo, lo siento. Nosotros tenemos, creo que me en la sesión que vamos a tener en enero, yo vamos a hablar un poco más de eso. Yo no quiero hablar mucho de esto y de los detalles y cómo es que uno llega a net zero y algunas de las opciones que tenemos para que se facilite llegar ahí. Y tenemos que hacer más investigación para que yo le pueda dar una respuesta mejor a esto. Ok, muchas gracias. Entonces lo haremos en la sesión en enero. Y yo también voy a añadir, como dijo el señor Henshaw, dijo que Net Zero y pensando sobre cómo luce. Y podemos hablar, podremos hablar y describir todo eso. Muchísimas gracias. Ms. Cohen. Sí. Gracias a dar algunas preguntas para prepararse. Una pregunta que quiero, que yo sé que ustedes saben, algunas preguntas que en este CIP tendremos una ubicación para Western High School. Y yo sé que hasta ustedes tienen, pero en la sesión de trabajo pueda hablarnos sobre eso. No, siento que sentí mucho cuando vi que estaba en un tiempo de línea de 10 años, así que yo quisiera que esos de nosotros que estamos contando sobre que algunas de esas escuelas estamos esperando que Western High School se desarrolle o que podamos trabajar en eso. Y también, como dijo Ms. Dolan, en añadiendo a tu conversación de Net Zero en Willow Springs, la renovación en Willow Springs, ahí están. Estoy queriendo qué componentes verdes están pasando ahí. Y también conversaciones a medida que vamos a. Quiero saber su opinión, su cambiar potencialmente la manera que estamos diseñando alguna de nuestras escuelas o renovando alguna de nuestras escuelas, que sea un proceso más estandarizado, que hay tres tipos, que eso es lo que nosotros vamos a escoger o lo que sea, pero quizás para estandarizar un poco el proceso, sobre todo el uso de los espacios en algunas de nuestras renovaciones. Entonces, estos son, aprecio todo el trabajo que están haciendo. Yo sé que estamos tirándolo en la boca del lobo, pero apreciamos mucho lo que usted está haciendo y estamos muy entusiasmados a mirar a la discusión el 10 de enero. Y yo también, dice él, Ms. Maron. Gracias, señor Fanshaw, por gracias por ser nuestro interim adjunto, superintendente adjunto, pero algo que yo quiero compartir, Net Zero, usted lo heredó esta directiva, pero mire Arlington, ellos han tenido cero escuela cero y me gustaría tener un slideshow porque es muy neutral, carbón neutral, energía verde. Y mi amigo ahí en esa escuela de Arlington y me llamó mucho ver todo el trabajo que están haciendo ambiental, pero al mismo tiempo miren las facilidades, las instalaciones, estas instalaciones están por abajo de $1,000,000. Me gustaría saber la razón por qué no podemos hacer lo mismo. Vamos a buscar la manera de hacerlo, quizás. Y yo también yo quisiera hablar más sobre los bonos y la doctora Reed. Y yo voy a comentar sobre los bonos escolares, porque es una de las cosas que la comunidad no sabe sobre eso. Y es algo que ella quisiera, que yo quisiera que la comunidad aprenda a. Es decir, de buscar estrategias de comunicación y de los proyectos de bonos que hemos mencionado, es una de nuestras oportunidades que tenemos de informar al público para que ellos entiendan cómo trabajan los bonos
y que solamente pasan o suceden cada ciertos años. Me gustaría, doctor Reed, esta noche, me gustaría saber esta noche o en la sesión de trabajo. Yo sé que usted hizo muchos trabajos, mucho trabajo con bonos en su posición previa. Fue mucho más grande que nuestros 200 millones. Me gustaría saber cuál fue su experiencia, cómo uno se lleva a darle máximo valor a los bonos. Entonces, nos gustaría que usted compartiera eso en la sesión de trabajo en enero. Y por último, alguien me preguntó si qué yo haría, si yo podría hacer algo en educación. Yo diría clases más pequeñas. Si nosotros pudiéramos planificar por eso, cómo eso luciría en este documento. Me gustaría saber que nosotros pensáramos en un aspecto grande, espectacular. Muchas gracias. 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 Estaba mirando algunos temas para la conversación en enero. Me va a interesar sobre Q Plan, también el plan del Q Plan, y también el tema de Net Zero. Indicamos que también tenemos un compromiso con el aspecto ambiental, y esto es una palabra buena, es aspiraciones. La Junta no votó por una aspiración, la Junta votó por una meta. Entonces, yo creo en el compromiso de la Junta para Zero Net con la construcción nueva no fue algo que hicimos, fue una directiva de la Junta. Entonces, si no somos capaces de hacer eso, los pasos hacia eso no deben de ser sin regresar a la Junta y tener esa conversación. Y yo, por uno, quiero saber más sobre cómo vamos a hacer Dolores una escuela Net Zero. Sé que hay otra escuela para hacer un progreso después de eso. Entonces, yo lo voy a dejar ahí. Thank you, Ms. Corbett Sanders. Señora Corbett Sanders. Thank you, Madam Chair. I will be very brief. Voy a ser muy breve. We know that inflation... Sabemos que la inflación es muy significativo, que el costo de los productos ha subido y que también el costo del trabajo ha subido. Entonces, cuando tengamos la discusión en enero, me gustaría tener un análisis de cómo cuáles son los costos que son y cómo hay lo que eran hace unos años, porque estábamos tan entusiasmados de ver los bonos incrementar con la asociación con el condado, pero suena que se están comiendo los costos, se están comiendo los bonos. Vamos a poder hablar sobre eso, y usted tiene razón. Hicimos un análisis de costo y hemos visto que hay un 30% de incremento. Y cuando pensamos sobre el cash flow y el CIP, vamos a tener algunas analogías que podemos compartir. Y hemos estado teniendo conversaciones con algunos de los miembros de la Junta. Y una de las cosas es que queremos mantenerlo todo sencillo. Y el cash flow y el CIP es mucho cuando cuando uno crea un presupuesto. Por ejemplo, en una renovación que uno tiene en una casa. Entonces, podemos utilizar como una analogía cuando pensamos en Net Zero y en los costos que incrementan. Vamos a traer sugerencias a la Junta para que lo consideren, nuestras prioridades y cómo es que todo debe ser, cómo deben de ser distribuidos el dinero. Muchas gracias, Ms. General Koufax. Gracias. Gracias, Mr. Fairchild, Mr. Smith, por esta presentación. Quiero resaltar a mis colegas personal en la que posiblemente pueda repositos para
ayudar a los alumnos que están proveer un corredor que estaba a una escuela primaria porque estaba sobre capacidad con la comunidad de Lakes, fundado para el bono recomendado en 2013. Pero después que se aprobó el bono, se tuvo que realinear porque 11.000 trabajos relocados a Fort Belvoir. Y después que FCP se pudo asegurar fondos para construir una nueva escuela en Fort Belvoir, y mi apoyo para la escuela. Dr. Reed ha venido, compartió con nuestra junta, con Mr. Smith, de cómo podríamos usar estos bonos, cómo mantenerlo como una escuela pre-kindergarten y cómo puede ayudar como modelo para potencial para otras escuelas pre-kindergarten. Estudio después de estudio ha demostrado que para cada dólar que invertimos en educación de pre-kindergarten, son 13% de inversión con los mejores impactos habiendo visto con nuestros niños con desventajas. Muchas de nuestra junta sabemos del programa de pre-K, puede tener a nuestros alumnos y de cuando vienen a kindergarten listos para aprender si tienen ese programa. Sin embargo, es muy desafortunado que muchos niños de FCPS vienen en nuestras puertas sin esa experiencia. Tenemos en años trabajando con el condado, el federal, el estado, legisladores, para ver los fondos de los alumnos que están no representados en el condado. Solo están sirviendo uno de seis niños de los años de edad de nacimiento hasta el 4. Quiero compartir con ustedes este papel blanco. Si no lo pueden encontrar, estoy a la espera de hablar con ustedes, mis colegas, sobre esto. Acelerar estos proyectos acercando nuestra sesión de trabajo de CIP. Gracias, Ms. McLaughlin. Mr. Fanshawe, muchas gracias por estar acá esta noche y presentar. Y yo sé que es tarde, así que lo único que quería poner en este punto es de que tengo el placer de hacer un tour en la Escuela de Brado con Dr. B. Y me tomó notas muy, muy cuidadosas de cada propiedad que ella estaba preguntando. ¿Cuáles son las clases abiertas puede existir y cuándo podemos tener educación temprana en ellos? Así que, siguiendo lo que es bien Jenan Koufax comentarios, yo creo que estamos realmente bien posicionados, sobre todo con Dr. B, con su pasión y el haber estado en el comité de SKIPS desde que fundados hace varios años atrás, a este punto. Realmente necesitamos, realmente tenemos un plan de acción para esto. Así que yo espero, Mr. Francho, que quizá al consulta con FPAC, el Comité de Consejería, donde hemos no usado espacios, y eso puede ir a, de nuevo, programas, Dr. Reed, que está identificando a veces dónde tenemos vacancias y dónde tenemos necesidades. No siempre son lo mismo. Pero yo creo que es parte de poner juntos este rúbrico, de cubo de rúbrico para encontrar, expandir, aumentar la educación de edad temprana. Yo pienso que mandé un correo electrónico recientemente a unas divisiones escolares que han tomado también ciertos pasos activos para abrir más de estas clases para los niños. Gracias. Oh, yo quería decir una cosa más. SAC. Cuidados después de la escuela, cuidado de niños. Esto es algo que prepandemia, Mr. Francha, yo he estado trabajando con tanto con el supervisor de Braddock anterior y el actual, porque tuvimos una lista extensiva del distrito de Braddock, y me aseguro que para mis colegas también en el condado, de que yo sé que el condado gobierna que tiene ese programa, entienden de que la necesidad crítica de nuestras familias tienen para ese programa. Y así que yo, de nuevo, no sé si es el tiempo, pero quiero ponerlo ya, Dr. Reed, mis colegas al tanto de que, si no, me gustaría ver una reunión de intención para hablar Keith Weiner, ejecutivo,
de condado para servicios comunitarios, que realmente, de nuevo, una evaluación de lo que la lista espera ve en cada uno de los lugares del SAC en el condado y cómo vamos a ayudar a nuestras familias de trabajo en esto. Y desafortunadamente, debido a la pandemia, se puso a un lado, pero aquí estamos y es otro área tremenda de dificultad, de necesidad. Y quisiera decir que tu predecesor en su asiento sabía que una de las cosas que estábamos empujando, cómo abrir esas clases que SAC le gusta usar para instrucción durante el día. Es como un poquito de pro quo. El condado quiere espacio más de SAC, pero también quiere mantener esas clases de SAC dedicadas y no podemos perder espacio de instrucción. Yo creo que pre-K y SAC pueden ser realmente un buen grupo de usar clases durante el día y después de la escuela. Gracias. Gracias. Vamos a continuar con la agenda 4.7, revisión del presupuesto de mitad del año. Le pido al Dr. Reed, introducción, presentación. Gracias, Presidenta. Quiero Marty Smith de nuevo para presentar SAF. Gracias, Dr. Reed, de nuevo. Buenas noches, Presidenta y Junta. Estamos entusiasmados de tener el ajuste de presupuesto de mitad de año. Y voy a pedirle a nuestro asistente superintendente de planificación. Buenas noches, Mr. Matt Harrison y Dr. Reed. Suena la oportunidad de revisar el fiscal y gastos del año de agosto. Y la data está de octubre 30, 2022. En la página 1 de las operaciones de revenues, hay unos cuantos cambios de los límites debido a los impuestos y del pago aumento de la matrículas, más los gastos de 4.7 millones. Los cambios han debido a los ajustes del año fiscal 2023. Los otros gastos son para el IDA Grant, que están en la parte de fondo, que sube a 4.5 millones. También en página 1, en sección 2, las recomendaciones de los cambios, que nos allegan los cambios de relación a 6.3 millones y recomienden gastos de 6.3 millones también, sin no fondos adicionales. IDEA, cambios, con los cambios, ambos son 1.6 millones. En la sección D, los precios son alocación de la reserva de 2.8 millones. El presupuesto de 2023 incluye posiciones de 5 personas, pero sin embargo aún está. Queremos tener un poco más de flexibilidad, ya que si es necesario el resto de este año. El segundo punto es educación especial, fondos, 1.6 millones han sido para establecer servicios compensatorios de educación especial. Al principio, por supuesto, vamos a poner otros fondos a medida que vayan siendo disponibles para ayudar a la recuperación de los alumnos por la pérdida de aprendizaje. D es reemplazo de los sitios de trabajo donde están alocados en el Ford, en Central Ford. Estos han sido reemplazados por un tercer grupo. La razón es que primordialmente la condición y la edad de estos edificios. Lo último que se recomienda, aparte de los cambios del día de mañana, 1 millón para incluir fondos adicionales de horas para internos alumnos en el programa de mañana. Ese programa ofrece oportunidades para los alumnos actuales que participen como aprendices en educación industrial, oportunidades de educación oportunidad, para que cuando se gradúen entren de vuelta al fuerza de trabajo de FCPs. Eso está incluyendo el año fiscal 19 y en ese momento pensamos que tendríamos por lo menos 5 alumnos que podríamos haber estado de 15 alumnos.
Y en realidad este año han habido comenzando, no han podido aceptar niños porque no tienen la capacidad de tener más, no tenían fondos en el presupuesto, así que recomendamos $128,000 porque todos los participantes puedan aplicar. En los 3 millones de los 6.3 millones de la operación. Los restos de la página son los cambios en los otros fondos, construcciones escolares, de nuevo, ajustes de los gastos de proyectos después del año que resultaron en una baja de 1.3 de revenue de 2.6 millones de la ciudad de Fairfax, proyecto de HVAC en la escuela de Fairfax High School, aparte procedimientos de 1 millón, transferencias del condado, incluyendo aumentos del condado, 17 millones de punto 5 es para la infraestructura, reserva de la infraestructura para mejoras capitales y estadios y baños a 7.5 millones. También en la página 3, servicios de nutrición, de nuevo cambios han debido reportados después de 1 año y hay una baja de la reserva de 0.6 millones. Aparte que tenían para equipo de $11,000 para mejoras de equipos. Continuando al fondo de la página 4, hay una subida baja sobre $1,000 ajustes después de 1 año y una baja también de $50,000 en el fondo de adulto y educación comunitaria de $14,000. También en la página 4 están los premios y programas de autoapoyo del año fiscal 2023, de los cambios de límites y ajustes de aumentos de los nuevos aumentos de estos años. Detalles sobre estos premios están en la página 4. En la página 6 es el Fondo de Seguridad del Apoyo del Personal Escolar. Cambios debido a los ajustes y el aumento correspondiente de las reservas alocadas y seguido para los beneficios de flexibilidad de salud de 3 millones, el 1.3 millones del año fiscal 2023. Ajustes reportados después del año, resultados de una baja en la reserva de 2.3 millones. En la página 6 es el fondo del 27.9 millones debido a ajustes reportados después de 1 año. El ingreso de inversión es bajo a 51 millones de una baja de por lo menos cambios, muchos de ellos debido al terminar al portafolio de valores que no estaban disponibles como resultado de estos ajustes. Ese proyecto que sea $3.3 billones a la baja de 74 millones comparado con el presupuesto de 23. Lo último son los OPEP, fondos de 2.1 millones debido a los ajustes. Estos son debido al tiempo de el portafolio de valores y ajustes de baja de el proyectado balance de 10.1 millones. Y en el apéndice van a poder ver declaraciones de cada fondo y todos los cambios que he compartido con usted y con usted. And that we have action on this agenda item on January 12th. So we have. Vamos a discutir eso en el 10 de enero. Así que si tienen preguntas específicas, podemos contestar eso en aquel momento. Quiero asegurar la junta escolar y a la comunidad también que estamos originalmente recibido el borrador de
de los propuestos, de las propuestas para la reserva sobre el sistema de almacén, y la doctora Reed también con el personal hicieron una revisión muy cuidadosa para lo que estaba pasando en el distrito, y tuvimos mucho cuidado con lo que deberíamos de hacer, y esa es la presentación que están viendo. Yo sé que hay muchas conversaciones internas que han pasado, y yo aprecio de que parte de nuestros fondos fueron para OCR, para recobrar nuestras estudiantes con necesidades especiales. Gracias. Vamos a tomar acción en enero 10. ¿A Ms. McLaughlin? Sí, rápidamente. Yo quería estar segura de que yo entendí el punto que usted dijo sobre los servicios de nutrición. Usted dijo que había $600,000 de diferencias en las reservas. Sí, ellos hicieron unos ajustes al final de año, y que añadió al nivel de los gastos, y eso salió de la reserva. Entonces, sabemos que es un fondo que se sostiene por sí mismo, y que durante la pandemia las reservas se acabó, y que la Junta tuvo que dar $10 millones porque no había una reserva. Entonces, ¿cuál es el estatus de la reserva ahora? La reserva actualmente es muy saludable. El Estado o el gobierno federal requiere que tengamos por lo menos 3 meses gastos reservados en el fondo, y en este momento tenemos muchísimo más que eso. Y hemos puesto un plan para con el gobierno federal para cómo vamos a reducir esta reserva. Así que la reserva tiene una ex y no pueden guardar más de una reserva de 3 meses. Correcto. Entonces, si ese es el caso, entonces, cuando la reserva mejoren, si los 10 millones de dólares que le dimos va a regresarnos. No regresó. ¿Por qué? Porque usamos esos fondos para dar para de marzo 2020 hasta el final del año fiscal. Sí, yo entiendo eso, pero yo me acuerdo que hubo una discusión de la Junta que nosotros prestamos dinero de los impuestos, y ahora que ustedes ya han, que la reserva ha crecido, nosotros quitamos $10 millones de la fonda normal, y porque fue a los servicios de nutrición. Entonces, ahora que esos $10 millones lo pudimos haber usado para otras cosas, entonces estoy tratando de entender que si tenemos la habilidad legal de que nos devuelvan del fondo general, eso es algo que tendríamos que chequear con ellos, porque ellos fueron muy claros sobre los fondos que están en los servicios, están en los servicios de nutrición, tienen que ser gastados por servicios de nutrición, pero podemos preguntar. Vamos a hablar con ellos y vamos a preguntar si hay algo que podemos contemplar. Bueno, a mis colegas, yo creo que es algo muy importante de hacer, porque fue con consternación que mientras Loudoun County y Prince William County no tuvieron que dar dinero, porque ellos tenían los fondos de manera que sus reservas, ellos tenían suficiente las reservas y nosotros no. $10 millones son $10 millones que podríamos beneficiarse, y yo no lo quiero. Que se queden en la reserva
Doctora Reed, yo voy a dejar que su equipo y usted hablen sobre eso. Las buenas noticias es que ya las reservas están saludables, pero mientras tanto, pero doctora Reed, es muy buenas noticias que si no pueden devolver el dinero para que las salad bars se puedan implementar lo más pronto posible. Y otras cosas, y lo que estamos escuchando de las familias y de cosas que se pueden hacer con ese dinero, y aprecio el trabajo de este equipo, pero colegas, por favor, extendan su información a la doctora Reed, porque yo no puedo ser la única que esté preocupado que los fondos de la nutrición no sea tenido una recuperación. Siento mucho hablar tanto. La doctora Reed, yo quiero que sepa que la conversación de las comunidades, muchas personas también hablaron sobre cuándo es que nuestro dinero lo van a devolver. Okay. Y con eso vamos no hay ninguna en el número 5. Yo veo que es la segunda reunión en seguidas y que no hemos tenido nada en la agenda para este punto. Y yo he oído que muchas personas quieren acción esta noche y hay una desconexión. Yo quisiera saber que si pueda clarificar cuál es el tiempo de línea para tomar acción sobre la negociación colectiva. Gracias, señora Marin. Como usted sabe, la Junta acaba de recibir la resolución y resolución finalizada. Y tuvimos una sesión cerrada antes de venir aquí. Fue en noviembre y ahora vino aquí. Y tenemos dos sesiones cerradas. Y tenemos otra en el futuro porque queremos ver lo que es el resultado de esa sesión. Y hemos tenido varias reuniones sobre eso, pero no hemos llegado a ninguna conclusión, como usted sabe. Entonces, las dos fechas de las sesiones cierran fue la semana 1 y la otra semana 2, pero va a haber, no hemos tenido un voto, no hemos ido a votación. Gracias por decir. Yo no sabía que el público sabía sobre esas reuniones. Pero yo quiero expresar mis expectaciones de que en la agenda que mantengamos nuestro horario en los tópicos, sobre todo en febrero, el 9, cuando sea el plan de mejoramiento de capital, y también el 23 de febrero con el presupuesto. Y estoy preocupada que que estamos mirando ahora en febrero y tengo preocupación que hemos tenido este mes sin acción y tenemos mucha acción que está en el futuro. Yo estoy lista para hacer el trabajo y que la Junta también esté lista y hacer nuestro deber. Sabe que hay muchos meses que tenemos más acciones que otras. Estamos trabajando ahora en el presupuesto y el CIP, pero la negociación colectiva. Quiero responder, siento de responder, yo le voy a dar una oportunidad y voy a decir que espero que esta junta escolar quiera hacer el trabajo yo quisiera señalar que no es inusual que de tener un mes que no tenga acción, no tenga votación, y por eso es mi preocupación, porque estamos yendo hacia muchas decisiones y espero que podamos mantener nuestro horario y nuestras sesiones de trabajo y todo el trabajo que tenemos que hacer. Espero que la presidenta considere eso. Gracias. Nuestras reglas adoptadas del procedimiento parlamentario, las reglas de Robert, prevén una agenda de consentimiento que enumera varios elementos para la aprobación de la Junta mediante una sola moción.
Es de revisión de todo el asset del público en avanzado. Los puntos de la agenda de consentimiento son antes de la reunión. La junta, si la agenda de consentimientos, hay una objeción en estos puntos. Está aprobada. Agenda de punto 7, nuevos asuntos. Los siguientes puntos asuntos no se va a votar esta noche, pero en reuniones futuras. Los unos puntos están en la pantalla. Agenda 8, reportes del comité. Nuestra agenda del reportero, llamo a Ms. McCaflin para actualizar del comité de apoyos. Bueno, mis colegas, le voy a dar un regalo de horario porque estamos súper rápido, que gustaría ir profundamente y vuelta de las reuniones. El final estamos viendo a el otoño del 2022, la participación de las familias o retorno de las encuestas de la escuela y tratando de tener un entendimiento de los resultados de esto. Y de ahí estamos viendo los comentarios de ESSER, así como del plan de estratégico, procesamiento, del plan de manejo. Así que también estamos viendo qué sucede con nuestras encuestas y que tenemos una respuesta muy baja de respuesta de la directiva de lo que es considerado muy pequeño, una respuesta. Nosotros extendemos la encuesta una o dos más semanas de los miembros que puedan ayudar al sistema, empujarlo para que nuestras familias pueda tener más participación, no solo en la familia, sino también las encuestas de los empleados y alumnos también. En cualquier manera, terminó siendo una conversación robusta sobre cuáles son nuestras prácticas, las decisiones, puntos de decisiones de la Oficina de Innovación Estratégica y también de nuestra Oficina de Comunicación y Participación Comunitaria. En todo caso, hay un montón ahí. Y yo quiero expresar mi apreciación a la participación comunitaria porque todos han estado realmente involucrados en este trabajo. Gracias. Llamo a Ms. Towen y Ms. McCaflin para un reporte. Voy a tomar nuestro miembro de SKIP, una presentación de miembros de conductas y otros del equipo de edad temprana. Otros están endorsando los planes que están presentados, comentarios del plan de conducta, que sea más específico agregar para que sean cuáles son los siguientes pasos más claros, sería preferible. Yo también pedí enfoque de desarrollo del trabajo, continuemos. Los miembros están regresando en comentarios lo mejor que se pueden y están consejeros en el equipo ejecutivo de prueba en enero y Michelle Boyd. En los miembros de edad temprana presentaron un plan que se enfoca en estrategias para padres de bajos ingresos, profesores de la Universidad de Mason por ese trabajo. Están planificando, desarrollando grupos que van a trabajar con familias para ver cómo mejor proveer educación de edad temprana a esa población. Mason hace el trabajo así y la ciudad de Alexandria también. Su experiencia es palpable y apoyos al plan. El trabajo de nuevas estructuras, una consejería y una asociación con la familia, un resumen de la reunión, está puesto en el sitio de internet de SKIP del condado y los miembros de la junta han recibido un correo electrónico, un resumen de todos los materiales para que sea fácil para que ustedes vean qué sucedió en la reunión. Gracias. Gracias, Ms. Stone, y gracias por la actualización. Ms. Cohen, Ms. Kishkamara, sobre el plan del reporte.
Tuvimos CBDC reunión el 10 de diciembre, donde estuvimos con el personal del condado de Fairfax por la revisión de planes y actividades en el condado. Fue muy presentación para entender el uso de las tierras, el desarrollo. El comité recomienda que toda la junta dé la oportunidad de escuchar esa presentación. También revisamos el trabajo del proyecto capital de participación comunitaria de OCCR. El punto es un documento interno por ahora que ha sido publicado en nuestro sitio internet con énfasis de poder ayudar el uso de todos los terrenos. que este documento interno no pudo decir sobre el proceso de desarrollo de FCPS proyectos. Mr. Chad Benshaw estuvo asistiendo y estaba de acuerdo. Una moción se hizo y se aceptó de que el comité pidió un documento que específicamente hablaba sobre las naciones necesarias y que en lo que sea necesidad de esa nota para proyectos específicos de desarrollo que no están siendo vistos. También estuve en el plan de comisión del comité en la noche con Mr. Fancho. Y Fancho hizo un trabajo excelente hablar en dónde estamos en desarrollar un documento que apoya participación comunitaria. Vamos a colaborar con el comité de la escuela, la junta de supervisores, asegurándose de que la comunidad está lista, de que hacerles saber de cualquier cosa relacionada con la comunidad. Gracias, Toby Sander, por la actualización de gobierno. Gracias. Hablaron sobre las políticas de transporte, los cambios en salarios, emails, reglas, estándares y participación virtual. Quiero agradecer al superintendente de instalaciones, Ms. Marshall, y de transportación, Francis Purvey, por el trabajo de desarrollar estas políticas. Insights of the transportation staff and how the existing policies can be improved. ¿Cómo pueden ser mejoradas las instalaciones? Póliza está por terminar y que la siguiente reunión va a ser la ley, la regla de alternativos programas para personal. Consensus de 16-11, reemplazo 16-11 de seguridad y emergencia, desarrollos 46-7, de salarios y guías. Esas reglas van a estar en un nuevo negocio en enero 20 y se ha adaptado en la segunda reunión en enero. Es una conversación robusta de las dos nuevas reglas, una meta para terminar esas nuevas reglas en la siguiente reunión del comité. Gracias. Y finalmente, Ms. Cohen, reporte de nuestro junta ha estado muy ocupados. Es la presidenta de la auditoría, comité de auditoría, y está mencionando todos los auditorías que han tenido, los resultados, y las compañías que han hecho estas auditorías. Entonces, también diferentes compañías de auditorías. Y la última es también la auditoría legal del año escolar 22 y mis comentarios después de la auditoría. Tuvimos un equipo fantástico para la auditoría. Todos llegaron para trabajar y estoy muy agradecida a nuestro personal que interactuaron con ellos de una manera muy positiva. Y es una de las cosas más fáciles que tuvimos es esa auditoría. Y siempre aprecio que nuestro personal siempre lo hace con mucho entusiasmo y en colaboración. Y en esta, ciertamente, quiero dar las gracias a señora Burton y al señor Foster por sus asistencia con todas esas auditorías. Gracias. De nuevo, asuntos de la Junta Escolar, Keith Camara. Gracias. Ha sido un mes muy ocupado y esta semana solamente, a ver, quiero empezar con Educate Fairfax. Yo creo que yo mencioné, bueno, no sé,
Hay un proyecto que están dando ahora, se ha relacionado identificando los estudiantes que están llegando, que son nuevos, que son de sin hogar. Y entonces muchos de estos niños, el número continúa a crecer. Son niños que necesitan las necesidades de la vida. Entonces, Educate Fairfax es una organización y donan, están aceptando fondos para comprar tarjetas de regalo para las familias en necesidad y también compras de emergencia. Las donaciones se pueden hacer en línea o cheques lo pueden mandar la información está en el sitio web y el año pasado coleccionaron 68, más de $6.800. Este año, este mes, yo asistí a una reunión de MCOC y hablamos sobre la advocacia de padres y que hicimos. Distribuimos 1.500 libros en papel y también yo tuve inclusión, formas de inclusión y quiero dar las gracias a la señora a Veronica Jennings de las Olimpiadas Especiales. Y nos dio una presentación de cómo mejorar nuestras culturas, pero también incorporar programas para las Olimpiadas Especiales y contestamos lo más preguntas que pudimos, pero fue una conversación muy buena y estoy muy agradecida por algunas de las personas que pude conocer en este camino que yo tomé. Hay mucha información, pero quiero saber a Miss Jennings, a dar las gracias por ofrecer de ayudar y asociarse con nosotros y tenemos muchos padres en la línea que están diciendo que cómo puedo al hospital, que cómo podemos ayudar, cómo podemos participar y le pues, vamos a decir en el futuro lo que pueden hacer. Muchas gracias. Gracias, Ms. Aaron. Gracias, buenas noches. Yo he estado escuchando mucho en la comunidad también. En el año estaba muy entusiasmada de conocer a Cornerstone, que hacen eventos en la comunidad para ver cómo ayudamos a los niños que están teniendo dificultades y recursos y programas y cómo podemos identificar a estos niños cuando están a punto de caer, ¿no? En una ambiente muy negativo y también he estado estoy muy contenta de todos los programas de lectura que han sido implementados de kindergarten a tercer grado y también también estoy muy interesada en la dislexia y hablar sobre los padres y los padres pasa cuando si los niños están más allá del segundo grado, ¿cómo podemos crear un ambiente mejor y un proceso también, una experiencia más positiva con los IEPs y con los programas educacionales? Y lo que estábamos discutiendo en las sesiones de trabajo, como dijo la señora Cohen, que los padres necesitan venir para que se lleven a mucha información. Y yo fui a mi reunión con toda esa información. Está hablando muy rápido. Que darle a todos los padres de todas las edades toda la información que necesitan para ayudarlos, para compartir con los padres, también compartir lo que ellos me dicen. ¿Hay un examen hoy o no? Entonces, y ahora que estoy en estas dos escuelas, me están dando mucha información. Espero que sea beneficioso a nuestro trabajo de la Junta Escolar. Y esas son mis reflexiones y espero que tenga, bueno, feliz día de fiesta y feliz Miss año Amish, nuevo. gracias. Quiero primero comenzar en pensar y felicitar al Dr. Reed y sobrevivir un medio año con nosotros. Está muy entusiasmada de todo lo que tenemos que hacer en el periodo corto de tiempo. También, una vez más, felicitar a nuestros atletas. Realmente, ambos combinados, he empezado pensando en
a principio, remarcas de cómo atletismo puede ayudar a los alumnos y cómo la data ayuda, aumenta su motivación y que últimamente mejora su área académica. Especialmente, no solo lo que se habló hoy día, sino y nuestros músicos y quisieron también todo eso, sino que dejar la mundial como una comunidad global es algo que todo el mundo está viendo. Celebrar historia junto con África, haciéndolo a las semifinales por el primer tiempo. Está muy feliz en nuestra casa y con muchos niños en todo el condado, la mayoría del condado. Con esto quiero facilitar a cada niño que escuchó en las universidades, de nuestros seniors, recordar a todos que quizás no tuvieron las noticias que no tuvieron las noticias que querían, pero que esperen, estamos aquí abogando por ustedes y que van a crecer. Este es el camino para ti. Sí. Y realmente celebración de lo que FCPS es capaz. Hasta hablé con mi familia, de mi hermano, que estaba sucediendo. Mi hermano mayor me hizo recordar que eso es todo acreditado por FCPS. Es lo que construyó. Celebré mi hijo menor que fue a la universidad, que él quería aceptado en FCPS, de mi papá, que no vino sin hablar nada de inglés. Solo un ejemplo, acá en FCPS, él creció para hacerlo quien era y crió una familia de FCPS y pudo, en una vida corta, cumplir con nuestra meta. Yo quiero, espero ver para todos nuestros niños. Estoy a la espera de continuar en apoyar la área académica, trabajo académico, el gran trabajo académico que estamos haciendo. Y también quisiera pensar en nuestro agradecer al personal que vinieron a nuestra audiencia pública. Tuvimos una noche difícil en escuchar la urgencia y quiero continuar a empujar esto, que quizás alguna de las tensiones amistosas en tratar de construir un punto, un camino para todos, asegurarnos que por ahora estamos escuchando todas las voces y realmente quisiera hacer lo mejor, hacer lo correcto. Mis colegas, vamos a intentar lo mejor para navegar eso, para ver cómo podemos hacer lo mejor para todos. Finalmente, comenzando la temporada de fiestas, obviamente Sandy Hook, que ha sido su tercer décimo aniversario, y mantener en cuenta que desear a todos felices fiestas, muchos para cubrir, pero un año feliz. En una reunión recientemente con unas tropas, hablamos sobre el gobierno global y estuvimos hablando sobre cuán importante es el superintendente, y quiero hacer eco de lo que usted dijo. Estaba pensando, mientras estamos cerrando este calendario escolar 2022, quiero agradecerle a la señora, doctora Reed, perdón, de estar con nosotros por 6 meses. Ella ha estado en todo, involucrada en deportes, en las clases, y también ha tenido tiempo para liderar el plan estratégico y también estar aquí con nosotros. Y ella trajo un interim asistente superintendente y está hablando sobre todo lo que ha hecho la nueva superintendente, la doctora Reed. Y le está las gracias, muchísimas gracias por todo lo que ha hecho con nosotros, y le deseo a usted todos mis sueños, que yo también comparto con todos mis familias y mi personal. Es mucha alegría en el año nuevo, y después de unas semanas muy ocupadas, estamos cerrando mañana, estoy cerrando para ver el Steam Card que se está proviendo a través de la para educar y practicar yoga con los estudiantes y con su trabajadora social, señora Speck. Felices fiestas a todos, y que por favor descansen, y que vamos a volver en enero. Gracias, señora Corbett Sanders. Sí, gracias. Ha sido 2 semanas fantásticas.
Yo me uní con la doctora Reed y el John Chief of Staff y un alumno de Notre Dame, Chris Grady, en Walt Whitman Middle School, donde vimos a un reto de STEAM de los estudiantes en la clase de señor Chipaz's clase de ingeniería, demostrando sus soluciones a un problema que la admiral había presentado la semana previa. Y fue fantástico de estar en Fort Belvoir y de la celebración, y también juntarme con el Chief Bailey y con su distribución de juguetes para niños necesitados, y también para las discusiones de seguridad en Mount Vernon High School, donde mi colega estaba ahí, la señora Kovac estaba ahí. Tengo muchas ganas de unirme con la doctora Reed la semana que viene con historiadores y en el Arlington Cemetery y que es muy importante para los estudiantes que tienen familiares en el ejército, en el cuerpo militar, y apreciamos los supervisores del condado y también y todas las prioridades que nos particularmente el reconocimiento de la delegación de Fairfax para las necesidades para las clases para los estudiantes. El señor Mr. Malloy y yo preparando las para la audiencia pública que va a tener lugar el mes que viene, y les deseo al señor Eugene Jordan una jubilación fantástica después de 54 años de enseñar química en 19 en Mount Vernon. Señor, quiero concluir la Escuela de Public Policy de George Mason. Me reconocieron con Alexandria Mayor Whistle y Delegate Kirk Plum y el director de Champin la semana pasada en su centro. Y felices fiestas a todas. Les deseo les deseo prosperidad, amor con su familia, no solamente en las semanas pero todo el año que viene. Gracias. Gracias. ¿Es Bukarski? Oh, bueno, no me esperaba esto, pero lo estoy mezclando hoy día. Bueno, ha sido un las últimas semanas muy ocupadas, el placer de haber ido a diferentes conciertos de fiestas, banda, coro, todo, que ha habido maravilloso de ver los estudiantes y el maravilloso talento. Van a ser la oportunidad de Chantilly High School con Real Food for Kids, ganadores de Franklin Middle School, donde Chantilly pudo realmente cocinar y servir el plato que ganó a los alumnos de secundaria. Eso fue realmente muy entusiasmante. De los alumnos de escuela media, de ver que realmente ha salido a efecto y las comidas nutritivas que están sirviendo en nuestra cafetería. Estoy muy entusiasmada por mucho más. Y sabes, con respecto a nuestros servicios de comida y nutrición, y sé que algo que Dr. Reed ha estado trabajando, y estoy muy entusiasmada de ver más cambios allí. Yo tenía la oportunidad de ir a algunas escuelas también. Visité Center Ridge, donde pude ver esta cuarto de lectura que son voluntarios y han transformado para hacerlo más fácil para otros maestros para entrar ahí y escoger lo que ellos quieran por género. Así que eso fue increíble y todo ha sido tiempo para voluntariado. Pude ir al centro de Key, Colfax's, el distrito de Colfax's, para hablar un poco más sobre ese programa, y pude atender una clase de terapia de música que realmente fue lindo ver. También estuve Oak Hill
y Westfield con delegado Sheehan de la Casa de Delegados, la oportunidad de mostrarle las cosas maravillosas que está sucediendo en nuestra escuela y maneras que podemos apoyar con nuestro estado, oficiales del estado, para poder realmente ayudar y beneficiar a nuestras escuelas, porque hay un montón que hacemos acá, pero hay un montón que puede ser hecho a nivel de estado para ayudar con nuestro trabajo, que es necesario. Y Middle Kill, pude ir, oportunidad de ir a un taller de desarrollo profesional donde estaba modelando lectura a otros maestros que estaban tomando notas y que podían practicar sus habilidades. Y iba a ser un resumen, lo que fue una manera maravillosa de desarrollar. Felices fiestas a todos. Y no puedo que perdí tiempo. Y feliz año. Y mi sistema de ver los horarios. Miss Cohen, he podido estar las últimas dos semanas para visitar Cedar Lane. Y luego fui hoy día a regresar al concierto del invierno. Y fueron los alumnos, no niños, jóvenes, adultos. Estarán increíbles, fue maravilloso, realmente muy talentosos. Estuve un lector visitante de Oakview para lo que es No, Don't Let the Pigeon Book y todo lo que yo quería en mi lista de navidades. Tuve la oportunidad también de ir al sitio de Google, The Restaurant, donde Miss Marion y yo pudimos ver nuestros Matthews. Para todo lo que ella ha hecho, promover las ciencias de computadora en FCPS y más allá. Y fue realmente increíble de ver haber sido celebrada en la manera que ella debería haber sido celebrada. También tuve la oportunidad de llevar a Dr. Reed, que no lo va a decir, a Waples Mill Elementary con Miss McCarsky. Y fuimos a Franklin Middle School, donde en una manera naturaleza, pudimos ser parte de los trabajadores sin habilidades y las habilidades que estaban tratando de convencer a los trabajadores que estén en nuestras uniones. Que tuvimos un previo de lo que va a suceder hoy día en la noche. Y también tenemos la oportunidad de ver a Lake Braddock, banda que reconocen hoy en la noche. Y tenemos mi favorito de trompeta, que su concierto que fue increíble, por supuesto, el coro de Lake Braddock, con mis otros favorables. Tuvimos la oportunidad increíble, un trabajo increíble, y fue muy, muy lindo ver. Y de ahí tuve la oportunidad de estar con Miss Amesh, parte de Faith Team, plan estratégico, fue una experiencia muy linda, y ambos estamos a la espera de la siguiente reunión en el mes de marzo. Y de ahí, para cerrar la semana, reconocemos este año, ayer, el aniversario de 10 años de Sandy Hook, lo que una vigil en el NIR, y tuve la oportunidad de estar ahí con Miss McCarthy y Mr. Frisch y un montón de personas de prevención de violencia de armas para uno de esperanza y orientado de apoyo, estar juntos y entregar este dolor en acción. Fue también un recordatorio de qué afortunados todos somos estar estas fiestas con nuestros propios hijos y espero que todos van a tener tiempo significativo y de paz. Gracias. Señor Frisch, gracias. Bueno, esta semana. El señor Simon y yo visitamos Treewood Elementary School un poco tarde, pero fue la culminación de tomar su legislador a la escuela y era Spirit Week y entonces nos pusimos medias locas y hicimos un tour del edificio, hablamos con los estudiantes, con los personal y el principal Snyder sobre la condición, sobre la lectura. Y también aprendizaje socioemocional y también el martes por la noche. Yo fui al concierto de Oakton de a capella, Hanukkah y otros clásicos. Los estudiantes
hicieron un show fantástico y de Jay Godínez hizo un trabajo fantástico. El trabajo que hizo fue fantástico. Y con el tiempo de invierno que está viniendo, el señor superintendente Pachin y otros grupos están recogiendo abrigos para la gente necesitada. En enero 19, que si tienen guantes o abrigos, que pueden ir también. Y como dijo la señora Cohn ayer, estuvimos con amigos y vecinos en la en Washington D.C. Nos unimos a todos los que perdieron su vida en la violencia en escuelas. Hace 10 años en Sandy Hook, 279 víctimas adicionales han perdido su vida desde entonces. Y aquí en Fairfax County hacemos todo lo posible para mantener a nuestros estudiantes seguros. Y siempre estamos desarrollando maneras de estar seguros de que tenemos todas las medidas de seguridad para proteger a nuestros estudiantes y también para trabajar sobre la prohibición de armas en el verano, perdón, en las escuelas, para mantener a nuestros niños seguros. Y con eso, para mis colegas, el superintendente y también estudiantes y maestros, personal, espero que todo el mundo tenga un año nuevo, muy las vacaciones, felices fiestas a todos. Gracias. El doctor Anderson, doctor Anderson. Gracias. Más temprano este mes fui a Kicker Up Night, que fue personal en Glasgow. Y fue y muchas personas en nuestra mi casa estaba por Morocco, y también fue a un teatro en Mason District para hacer los Jackson Middle School. Y la semana pasada, después del Kickathon, fui a Falls Church High School para ver la producción de Chicago, que estuvo increíble. Fue fantástico, estuve muy entusiasmada de ver su talento, eran fenomenales. Y también la semana pasada tuve la oportunidad de ver la Falls Church High School con el congresista Donald Beyer, y tuvimos una conversación con los estudiantes, y estuvieron muchas preguntas muy incisivas, muy buenas. Muchas iniciativas, apoyos para también apoyo para los y yo creo que el congresista estaba muy muy agradecido y muy impresionado, y hablamos también sobre la salud mental, y vimos también algunas de las reflexiones de o reflejos de las renovación que se están haciendo en esa escuela. Y también tuve una oportunidad de ver una competencia de decoración de puertas en Falls Church High School. Y como antigua directora de una escuela, me encantó ver eso. Gracias al doctor Novak y a todos los estudiantes en Falls Church. Y estuve muy complacida hoy. Le quiero dar las gracias a todos los que vinieron a hablar sobre la negociación colectiva. Yo sé que hubo algo de tensión, pero estamos trabajando para que todo el mundo tenga el mismo esa meta. Y quiero enfatizar el comité de Metro District, que es el Mason Meeting, es el febrero 2 a las 6:30, y en Mason Crest Elementary School, que es una de las escuelas que tiene geothermal y también el recipiente de paneles solares. Así que entonces estaba muy complacida con esa visita. Mañana voy a estar en Palm Middle School para su concierto, y quiero darle de publicidad a un recipiente del 2022 Governor's Award de voluntarismo y servicio, Alfred Virginia, que ha estado apoyando a las escuelas de Fairfax County por más de 40 años. Y quiero darle las gracias a la señora Allen Berger, que se jubiló, director de las
Servicios de Estudiantiles y les deseo a todos unas felices fiestas y un año nuevo espectacular. Y Dr. Reed, me gustaría comenzar al expresar mi apreciación de tu equipo de región. Esta semana tuve actualizaciones que región 2, 4 y 5, y no es fácil cuando hay tantos miembros de la Junta y aún ellos continúan en su tiempo de reunirse con los miembros dando actualizaciones mensuales. Y realmente que te aprecio el hecho de que con nuestra sociedad aún trata de recuperar de la pandemia. Eso es algo que un trabajo duro. Y nuestras familias aún tratando de sanar, nuestros hijos están tratando de sanar, la cantidad de compasión que continuar ver en mí. Interacciones con en la oficina regional, los casos que vienen a mí como miembro de la Junta. Y realmente quiero que sepan que están apreciados. Quiero saberlo, qué duro que están trabajando para hacer esto cada día. Y yo creo que decirle a ti y a tu equipo de liderazgo que yo sé que yo tengo una reputación por algunas cosas que hacer preguntas difíciles. Y a veces no sonrío lo suficiente cuando lo estoy haciendo, pero quisiera asegurarme de nuevo que tú y que todos los de acá, especialmente esta noche, que tú y cada uno de ustedes la dedicación que tienen cada día, que traen cada día. Y quiero expresar mi apreciación personal de que tú haces el trabajo bastante duro detrás de los ojos de las personas, de apoyar al Dr. Reed y a nosotros en el nivel de la Junta, a pesar de que voy a continuar siendo mejor en el nuevo año, ya que hago las preguntas de ti y lo traigo de un lugar de camaradería y no todos nos importa, los sistemas, empleados, familias, niños, y finalmente quiero decir con mis colegas, les deseo a todos unas felices fiestas y todas nuestras familias. Por favor, sepan que ustedes, así como nuestros empleados, sobre todo nuestras escuelas, apreciamos cada que están haciendo todos los días para ayudar a nuestros niños a encontrar felicidad en el aprendizaje y poder encontrar y cumplir lo mejor y sus futuros más brillantes. Y espero que podamos encontrar tiempo en este tiempo del invierno en disfrutar el tiempo con nuestras personas que queremos y regresar entusiasmados del año 2023. Difícil de ser. Gracias a todos. Mis Coflex, gracias. Desde que yo soy Seismaheiser y yo estamos las últimas dos sentados en la taza de cocoa en tu descanso de invierno, otras cosas, estoy viendo a otras personas. Y sí, veo, quiero decir, muchas gracias por su trabajo duro en su calendario, año calendario. Apreciado a usted y todo lo que hacen para hacer nuestra junta lo mejor que podemos ser. Y sabemos que a veces no hacemos eso fácil, pero esperamos que durante este año que viene podamos trabajar juntos y continuar en tener un enfoque estratégico, a continuar nuestro trabajo, los procesos. Y le deseo a ti y a mis colegas y a todas las familias y maestros y a todos ahí afuera una maravillosas fiestas y felices fiestas y feliz año nuevo. Y esa es la última. Alguien que mi familia y no tuvieron la oportunidad de celebrar Navidades o fiestas porque fue en octubre, pero como niño creciendo aquí, me encantaba en los tiempos de las fiestas y Navidades. Y me tomó mucho tiempo porque me encantaba eso. Porque no importa qué dividido o frustrante o tensas las cosas fueran, tú caminas alrededor y hay decoraciones, el mes de que no habían el mes anterior, música feliz que no estaba el mes anterior. Son cosas que felicidad en el año. Espero que todos ustedes en todo su trabajo
que hemos causado frustraciones y todos los esfuerzos que ponen en lo difícil que ha habido este año. Tomen esta felicidad que está en el aire y sentirlo. Felices fiestas. Esta reunión ha sido, está en receso.